tardes, medios de comunicación, vecinos y vecinas y señoras y señores concejales. Vamos a iniciar el pleno ordinario correspondiente al mes de junio con el siguiente orden del día. El punto primero, la aprobación, si procede, del borrador del acta del pleno ordinario de fecha 30 de mayo del 2017. Ciudadanos, Izquierda Unida, Partido Popular. ¿Partido Popular? Sí. Queda, por tanto, aprobado. El punto segundo es dar cuenta de los decretos de alcaldía y otras concejalías desde el número 1444, de fecha 24 de mayo del 2017, al número 1808, de fecha 20 de junio del 2017. Como siempre, todos los decretos de alcaldía están a disposición de los señores concejales en Secretaría Municipal y desde el inicio de esta presente legislatura se remiten todos ellos escaneados para una mejor revisión de cada uno de los grupos municipales. El punto tercero es el avance de la modificación estructural número 9 del Plan General de Ordenación Urbana de Alhama de Murcia, denominada Modificación de Zonificación en Sistemas Generales Locales 02 Parque La Cubana. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo. Buenas tardes. Paso a dar lectura de la propuesta. Propuesta de la Concejalía de Urbanismo sobre modificación no estructural número 9, modificación en Sistema General Parque de la Cubana. Se ha redactado por la arquitecta municipal el avance de la modificación número 9 del Plan General de Ordenación de Alhama de Murcia, denominada Modificación de Zonificación del Sistema General 02 Parque de la Cubana. En él se incluye el documento ambiental estratégico de la misma, redactado por el licenciado en Ciencias Ambientales Emilio Díaz de Revenga. Tiene por objeto el estudio espacial del Parque de la Cubana y de las necesidades demandadas por la ciudadanía, con la finalidad de estudiar y reordenar los equipamientos existentes y su ampliación, así como la implantación de nuevos equipamientos, mejorando el paisaje urbano y posibilitando la cualificación de los espacios del parque, redefiniendo finalmente los límites del sistema general de espacios libres y de equipamientos afectados, al haberse detectado algunos errores de superficie. Con fecha 16 de junio de 2017, por parte de la Técnica de Administración General, se ha emitido el siguiente informe. Fundamentos de derecho. Primero, el artículo 173 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación del Territorio, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, define las modificaciones de planeamiento como las alteraciones de las determinaciones gráficas o normativas que excedan de lo previsto en el propio plan como posibilidad de ajuste o opciones elegibles que no alcancen el supuesto de revisión, diferenciando a continuación entre modificaciones estructurales y no estructurales, según el grado de afección a los elementos que conforman la estructura general y orgánica del modelo territorial. Del documento de avance de la presente modificación número 9 del PGMO, redactado por la arquitecta municipal, se desprende que tiene la consideración de no estructural, a no alterarse sustancialmente el sistema general, dado que no se cambia el uso global del suelo ni el aprovechamiento, al tratarse simplemente de una reordenación de la ubicación de los equipamientos públicos para conseguir una mejora del espacio libre, ni tiene una extensión mayor de 50 hectáreas, ni se reduce la superficie del sistema general de espacios libres. No obstante, al tener por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios libres públicos calificados como sistema general, según establece el párrafo cuarto del precitado artículo 173 de la LOTUR, se exige la justificación del interés público basado en la iniciativa de la corporación para construir un espacio termal y para el diseño y ejecución de fases de un gran parque central más verde en el municipio, así como su compensación con igual superficie en la situación adecuada. La situación completa actual del parque es de 29.159 metros cuadrados, con la modificación propuesta se incrementa a 29.845 metros cuadrados. Resultan acreditados, pues, ambos extremos. Por la misma razón, sin tramitación, habrá de realizarse por el procedimiento regulado para las modificaciones estructurales recogidas a continuación, siendo preceptivo el sometimiento a informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos previo a la aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Segundo, desde el punto de vista medioambiental, el artículo 100 de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental de la Región de Murcia remite la legislación estatal de evaluación ambiental estratégica de planes y programas sin más particularidades que las contenidas en dicha ley, en la legislación urbanística y demás normativas reguladoras de los procedimientos de elaboración y aprobación de planes y programas, determinándose igualmente la misma legislación estatal cuáles planes y programas y sus modificaciones son objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada. Ostentando la condición de órgano ambiental para la tramitación de dichos procedimientos de evaluación ambiental, la Consejería de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La legislación estatal en materia de evaluación ambiental estratégica viene recogida en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, en virtud de la cual el presente expediente de modificación número 9 del Plan General de Ordenación
de Alhama de Murcia, modificación de zona de sistema general 02 Parque de la Cubana, es objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada, por aplicación de lo establecido en el artículo 6.2 de la misma, al tratarse de una modificación menor de un plan recogido en el párrafo número 1 del mismo artículo, pues queda acreditado en el documento ambiental estratégico redactado por Emilio Díaz de Revenga que se incorpora al avance objeto de aprobación, que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, no cumpliéndose los criterios mencionados en el artículo 31 para determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria, en los términos recogidos en el anexo 5 del mismo cuerpo legal. Al estar sujeto al referido trámite ambiental, la presente modificación no estructural número 9 del Plan General de Ordenación Municipal deberá someterse a una evaluación ambiental previa a su aprobación definitiva, careciendo de validez dicha aprobación en caso contrario, y sin perjuicio de las sanciones que en su caso pudieran corresponder según el artículo 9 de la misma Ley 21/2013. Rigiéndose dicho trámite ambiental procedimiento recogido en el artículo 29 y siguiente de la Ley 21/2013. Tercero, el procedimiento de tramitación de la presente modificación no estructural tiene por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios libres públicos calificados como sistema general. Es el previsto para las modificaciones estructurales, recogido en el artículo 160 en relación con el 162 de la LOTUR, por aplicación del precitado artículo 173.4 del mismo cuerpo legal, según ha quedado dicho. Aprobación de avance y documento ambiental estratégico por el Ayuntamiento Pleno, sometimiento a información pública por plazo de un mes, publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en dos diarios regionales y tablón de anuncios municipal, remisión a la Dirección General competente en materia de urbanismo a efectos informativos, trámite de consultas previsto en la legislación ambiental, solicitud de informes sectoriales que procedan, elaboración del proyecto de modificación del plan para su aprobación inicial a la vista del resultado de las consultas y del informe ambiental emitidos, aprobación inicial por el Pleno, junto con el estudio ambiental estratégico, así como el resto de instrumentos complementarios precisos, sometimiento a información pública por el plazo mínimo de dos meses mediante publicación del Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la sede electrónica correspondiente, solicitud de aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones legales y los que se juzguen necesarios, aprobación provisional de la modificación del plan a la vista del resultado de la información pública y previo informe de las alegaciones presentadas y de los informes emitidos, remisión a la consejería competente de la comunidad autónoma para la aprobación definitiva del documento. Y cuarto, siendo competente para la adopción del presente acuerdo de aprobación de avance de modificación del plan general y solicitud de inicio de trámite de evaluación ambiental estratégica simplificada, el Pleno de la Corporación, por mayoría absoluta de sus miembros, de conformidad con el artículo 22.c, en relación al artículo 47.3i de la Ley 785 de Reguladora de Bases de Régimen Local. Por todo lo expuesto, se eleva al Ayuntamiento la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el avance de la modificación número 9 del Plan General de Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, denominada Modificación de Zonificación Sistema General 02 Parque de la Cubana, redactado por la arquitecta y acompañándose del documento ambiental estratégico. Segundo, solicitar la iniciación del trámite de evaluación ambiental estratégica simplificada, a cuyo efecto se remitirá a la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, copia del presente avance junto con su documento ambiental estratégico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental. Tercero, someter a información pública dicha documentación por plazo de un mes, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en dos diarios de difusión regional y en el tablón de anuncios municipal, con el fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente y presentar cuantas sugerencias se estimen pertinentes. Cuarto, dar traslado del presente a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Presidencia y Fomento de la Comunidad Autónoma a efectos informativos. Y quinto, ordenar a la arquitecta municipal la elaboración del proyecto de modificación del plan a la vista del resultado de las consultas e informes emitidos, elevándose de nuevo pleno para su aprobación inicial. Bueno. Para resumir un poco lo que acabo de leer, lo que estamos haciendo esta tarde, ni más ni menos, es dar cumplimiento a una moción que fue aprobada en el Pleno, propone una propuesta de alcaldía de impulso para la construcción de un espacio termal y para el diseño y ejecución por fase de un gran parque central más verde en el municipio, en el que su apartado tercero decía así: llevar a cabo, es decir, toda la corporación se comprometía, porque fue aprobado por todos los grupos políticos, llevar a cabo y aprobar un cambio de planeamiento urbanístico para ubicar la zona de equipamiento dentro del futuro parque central junto a las medianerías de los edificios que dan a la zona del parque infantil del tráfico. También una pequeña zona junto a las menas para una futura ampliación de la actual residencia de mayores.
Como todos los vecinos saben, en el Parque de la Cumana había aprobado definitivamente por la modificación número 1 del Plan General desde 2010 un espacio reservado para un edificio de artes escénicas, un auditorio cubierto, que debería ser un auditorio cubierto, que ocupaba más metros de lo que aquí hoy viene a pleno. Y lo que está haciendo es el primer paso de una modificación para cambiar la zona de ese equipamiento. Y cuando digo cambiar, cambiar levemente, porque para que ustedes se sitúen, ese espacio reservado a ese auditorio cubierto, que debía venir a Lama, ocupaba todo lo que es el auditorio abierto, ocupaba todo el edificio de los mayores y una parte importante del parque, toda la entrada de ese auditorio, porque prácticamente iba a fachada a la Avenida Constitución. Y lo que hacemos ahora es un edificio, por criterios técnicos y también de los acuerdos y de las ideas aportadas por los técnicos, por los diferentes grupos políticos, en la comisión informativa, donde se dio cuenta del estudio sobre de la viabilidad del balneario, es hacer un edificio buscando tapar las medianerías, los traseros de los edificios de la Avenida Juan Carlos I, pues bueno, y reordenar un poco los equipamientos del parque. Y al mismo tiempo, y quiero resaltar esto porque me parece muy importante, reservar un espacio junto a la actual residencia de ancianos, porque se habla mucho del centro termal o del futuro centro termal, pero que no se olvide esto, que en esta misma modificación lo que se está haciendo es poner a disposición de la comunidad autónoma un espacio, es decir, a empezar los trámites con el objetivo de poner a disposición de la comunidad autónoma un espacio para una posible ampliación de esa residencia de la tercera edad, que tan demandada ha sido por los diferentes grupos políticos durante varias legislaturas y que hoy pues vemos aquí como puede ser una realidad, y ya dependerá de la comunidad autónoma sobre si interesa o no interesa, ya veremos la posición de la comunidad autónoma al respecto. Entonces, quiero resaltar que lo que estamos haciendo es una reordenación de reserva de espacios, que no hay que crear la alarma sobre que si se va a quitar el auditorio, si se va a quitar el edificio de tercera edad, sino que es una reserva de espacios. Lo que estaba reservado para un edificio de arte escénica es un auditorio cubierto. Lo que se hace es cambiar esa disposición de edificio, incluso con menos metros, lo que nos permite disfrutar, lo que nos permitirá en el futuro disfrutar a los alameños de más metros de zona verde. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Buenas noches. El Parque de la Cubana está sometido en estos momentos a unos usos sociales como son la feria, el mercado, el auditorio, que es necesario llevar a otro sitio. Y creemos que esto se tiene que hacer antes de cualquier otra modificación del parque. Una vez establecidos estos usos en otro lugar, será el momento de verdad de pensar en los cambios estructurales que queremos hacer en esta zona. Una vez más pensamos que empezamos la casa por el tejado y nosotros en este momento nos vamos a abstener en este punto. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Verdes. Sí, buenas tardes. La modificación que se plantea esta noche de nuestro vigente Plan General Municipal de Ordenación comprende la zona ocupada por diferentes edificios públicos y espacios libres en el entorno del Parque de la Cubana. Es una zona de unos 30.000 metros cuadrados, en número redondo, que a lo largo de muchos años y diferentes corporaciones municipales se ha ido conformando con diferentes adquisiciones. En la actualidad, la posibilidad de seguir ampliando la superficie de este espacio es muy complicada, ya que afectaría a edificios privados de viviendas, tanto unifamiliares como colectivas. Por tanto, podríamos entender que ha alcanzado su tope de expansión. Durante años, diferentes corporaciones con distintos criterios, en función del espacio disponible, han ido ubicando en este lugar diferentes equipamientos públicos de tipo cultural, de ocio y esparcimiento, deportivo para mayores o servicios sociales, amén de la utilización para usos provisionales como recinto ferial, instalación de mercadillos, parte del mercado semanal, etcétera. Entre otras utilidades, un día ocuparnos este lugar, piscinas municipales, pistas de tenis, pistas polideportivas o el parque infantil de tráfico. Asimismo, los edificios existentes albergaron servicios educativos, la biblioteca, la escuela de música, el CABI, los baños, etcétera. Muchos de ellos reubicados en otros espacios a medida que las necesidades y posibilidades de nuestro ayuntamiento lo han hecho posible. Todos los cambios acaecidos siempre han ido acompañados de opiniones controvertidas y encontradas. Personalmente, recuerdo lo que supuso para el baloncesto, ahora que celebramos el 30 aniversario del Club Baloncesto Lama,
el cambiar la celebración de los partidos en el parque, que se abarrotaba de espectadores los domingos por la mañana, al nuevo pabellón en el Extra Radio, por poner un ejemplo. La última adquisición municipal en la zona ha sido el Huerto de los Olmos, donde se ubica la casa conocida como de los Mena, que tuvo lugar en el año 2008. Es, por tanto, a partir de este momento, cuando se empezó a plantear un proyecto global para todo este conjunto de espacios y edificios públicos en lo que fue la modificación número 1 del Plan General Municipal de Ordenación, aprobada en el año 2010, que incluía el cambio de privado a público del Huerto de la Casa de los Mena, así como el cambio de ubicación de un futuro auditorio cubierto de más de 3.000 metros cuadrados de la zona en la que se instalan las carpas de las peñas al espacio que ocupa el actual auditorio descubierto. Anteriormente, cuando he hecho referencia a los edificios existentes, hay uno que aún no hemos conseguido reubicar o más bien recuperar, pese a ser el emblema de nuestro municipio. Me refiero a los baños, que en su última etapa estuvieron ubicados en lo que hoy es un espacio indefinido que se utiliza habitualmente como aparcamiento. En las consultas realizadas con ocasión del proyecto a la Masuma para confeccionar una propuesta de desarrollo urbano sostenible que optase a la adjudicación de una importante subvención de fondos europeos, muchos alameños, quizás rememorando los baños, planteaban la ubicación en este lugar de un futuro espacio para el aprovechamiento de las aguas termales de propiedad municipal. A nuestro juicio, es el momento de plantear un tratamiento global y a largo plazo de este espacio para no ir actuando a salto de mata y con criterios cortoplacistas, en un espacio tan importante para el casco urbano de Alhama como el que nos estamos refiriendo. Ello pasa por ir definiendo la ordenación del espacio utilizado para edificios destinados a equipamiento y los espacios verdes. En la jornada participativa que tuvo lugar el pasado 23 de marzo, diferentes técnicos plantearon la conveniencia de que, en caso de que se emprendiese el desarrollo de un proyecto termal en este lugar, el espacio más adecuado desde el punto de vista paisajístico y espacial era a espaldas de los bloques de edificios que dan a la avenida Juan Carlos I, y en este sentido se recoge en la alternativa número 3 del estudio técnico que acompaña la propuesta. Estamos, pues, ante una propuesta de avance de modificación del Plan General Municipal de Ordenación que requiere en su tramitación un documento ambiental estratégico, un plazo de información pública y su traslado para que emitan los informes correspondientes a la Consejería de Presidencia y Fomento de la Comunidad Autónoma, en la que nuestro grupo, en la Comisión Informativa de Urbanismo, nos manifestamos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Buenas noches. Yo voy a intentar hacer con palabras sencillas un breve relato de lo que el Partido Popular está viendo en esta estratagema que está utilizando el Partido Socialista. Hoy lo que traemos aquí es un cambio no estructural de lo que es la modificación urbanística del Parque La Cubana. ¿Qué significa eso? Que dentro de los 23.000 metros construibles o que hay de parque, ya están todos los equipamientos que pueden haber en ese centro. Pero claro, ahora mismo lo que se pretende es poner allí un balneario. ¿Por qué? Y esa es nuestra pregunta, porque se nos pone en la información que se nos manda y en los informes y tal, y se dice que es interés público. Nosotros no sabemos de dónde sale ese interés público, porque de momento nadie ha pedido un balneario, y menos en esa zona. Pero bueno, las consecuencias que traería hacer ese balneario significa que hay que quitar lo que es el auditorio y el centro de mayores. Eso hasta hace bien poco no se nos había dicho, porque lo que se nos decía era pues que sí, que se podía, que tal, que cual, hasta que tuvimos que ir a donde teníamos que ir y allí se nos dijo que era imposible, si no se quitaban equipamientos de los ya existentes, que se pudieran hacer otros nuevos. La pregunta del millón es, ¿por qué un balneario sí y un centro de artes escénicas o un auditorio municipal no? ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué uno es de interés municipal y el otro no? ¿Porque lo dice el Partido Socialista? ¿Porque lo lleva en su programa electoral? ¿Porque tiene que ir por encima de todo y se tiene que salir con la suya? Pues mire usted, un auditorio, cuando se hizo el anteproyecto del auditorio o del centro de,
de artes escénicas, tengo que decir que fue un miembro del Partido Socialista en el que estaba también gobernando con el Partido Popular. Es decir, que un alcalde del Partido Socialista fue seguramente el que encargó ese proyecto. Y tampoco era tan costoso. Es decir, era 4 millones y pico o 5 millones. Igual que un balneario, mire usted, el dinero, la diferencia no va a ser económica. Pero claro, ahora tenemos que hacer el balneario y para eso pues queremos colarla. ¿Y de qué forma la colamos? Pues vamos a inventar y nos vamos a sacar de no sé dónde, señor alcalde, se lo digo con todo mi respeto, porque yo ya he oído ya varias veces y me duele en el alma cuando oigo decir que se puede ampliar la residencia de mayores. Porque yo tenía entendido que la residencia de mayores no se podía ampliar y no es un problema político, señor alcalde, es un problema técnico. Yo tenía entendido eso. Si usted tiene claro que no se puede ampliar porque son problemas estructurales en los que va más allá de la decisión política y usted está diciendo que quiere ampliarla y que es en Murcia donde no quiere, usted está engañando a los alameños, señor alcalde. Usted está mintiendo y engañando a los alameños. Y eso es muy triste para un alcalde que quiere continuar y que se quiere… Bueno, continuar, perdón… No, usted se quiere ir a Murcia. Yo me creía que quería continuar, lo he dicho. Pero retiro lo dicho porque el alcalde se quiere ir a Murcia. Hace unas semanas leí un artículo en el que decía que su compromiso era con Alhama y con los alameños y de repente nos damos cuenta o nos enteramos también por los periódicos que usted ha presentado su candidatura y además en primer lugar, nada más venir de Madrid. Señor alcalde, usted tiene todo el derecho de hacer lo que considere y de irse a Murcia donde sea, pero desde luego no debe usted engañar a los alameños. El Partido Popular lo dijo en el mes de mayo cuando se trajo este punto al Pleno. Díganos dónde, porque el balneario, que sea aquí, que sea allí, no se tiene nada claro. Díganos usted las cosas claras, díganos usted cuánto nos va a costar el balneario, díganos cómo se va a gestionar, díganos usted tantas cosas que son importantes y que los alameños necesitan saber dónde se va a llevar la feria, dónde se va a llevar el mercadillo semanal. ¿Por qué dice usted que, o por lo menos hemos leído ahí, que el centro de mayores se va a instalar en los sótanos de la residencia de ancianos, si esto es desde el IMAS? Y el centro de mayores es propiedad municipal, no tiene nada que ver, sí, yo lo he leído por aquí, que se puede ubicar, que no hay ningún problema, yo no sé, ¿dónde está eso? ¿Hay un documento que diga que el centro de mayores se puede llevar a la residencia de la tercera edad y ubicarla allí? Usted le ha dicho a esos mayores con los que usted se fotografía, señor alcalde, a los que usted va a ver al hospital y a los que usted saca en el Facebook, ¿usted le ha dicho que les va a quitar el centro donde ellos tienen tantas y tantas actividades todos los días del año? Mire usted, esto es muy serio y, de verdad, demoler edificios que están funcionando bien simplemente porque consideramos que debemos hacer un balneario, señor alcalde, a lo mejor debemos plantearnos su balneario en otro lugar. Mire usted, demoler para construir otra cosa, cuando algo que está funcionando bien, de verdad, es penoso. Yo me había traído, y quiero que lo veáis todo, me había traído 3 folios escritos, pero he decidido que quiero hablar con el corazón, porque es que esto, cuando uno habla con el corazón, le salen las cosas como tienen que salirse. Y es lo que estoy viendo aquí, que nos la quieren colar de todas las maneras. Y ahora nos los quieren meter, que vamos a modificar esto para ampliar la residencia de la tercera edad, para ver si así nos convence. Señor alcalde, yo creo, vamos, no yo, el Partido Popular, porque ha gobernado antes que usted y ha ido muchas veces a Murcia, que el problema de la residencia de la tercera edad no es un problema político, sino que es mucho más allá y mucho más profundo. No le eche usted los balones fuera, no eche usted la culpa a Murcia, porque Murcia no es la responsable. Es que usted está vendiendo lo que no debe de vender, está vendiendo humo para quedar usted bien, como un marajá, cuando sabe usted que eso no es posible. Bueno, pues, no sé, yo es que creo que me he explicado y creo que se me ha entendido y de verdad, bueno, pues no tenemos más que decir. Nosotros no podemos apoyar este proyecto, este cambio, este cambio porque esto simplemente va con segundas intenciones y desde luego está manipulado como todo lo que hacen,
que saben darle la vuelta y ponerlo de manera que a la gente le parezca bonito, cuando en realidad lo que están haciendo es metiéndonos, o como se dice por ahí, vendiéndonos la moto. ¿Ha terminado usted ya? Tiene la palabra de nuevo el concejal de Urbanismo. Bueno, voy a empezar, no sé si contestando, porque no ha dicho nada el concejal de Ciudadanos. Me hubiera gustado que hubiera entrado al debate político, porque estamos aquí en el pleno para debatir. Ya no dijo nada en la comisión informativa y no entiendo a qué espera usted para debatir, para decir qué opina sobre este proyecto, a lo mejor a los medios de comunicación, que es más cómodo. Pero, por favor, le pido que concrete usted su argumento y que diga por qué sí o por qué no apoya este proyecto. Y le leo un fragmento del acta de la sesión extraordinaria de la comisión informativa que se tuvo sobre el tema del balneario, y en la que don Bartolomé Valverde manifestaba que considera que la zona 2 tiene más ventaja, y cuando digo la zona 2 me refiero a la zona del parque infantil de tráfico, la zona de equipamiento, porque en un principio estaba considerándose la zona de las menas. También afirma la idoneidad del balneario en el centro, por el impulso al sector servicios en general. Y continúo. También ponía manifiesto don Bartolomé Valverde, la ubicación del centro también supondría un impulso para modificar la ubicación del recinto ferial y del mercado semanal, porque ustedes, pues no sé si en actas, pero sí de viva voz lo he dicho muchas veces, que es necesario un centro, que es necesario un recinto ferial en condiciones, un recinto ferial en condiciones. Por lo tanto, le invito a que manifieste que aproveche esta oportunidad para debatir y para, con argumentos, pues digamos por qué estamos a favor, para que los vecinos sepan por qué estamos a favor, por qué estamos en contra. Y directamente paso a darle contestación a la concejal del Partido Popular. Mira, Ana, en primer lugar, tengo que decirte que me parece una falta de respeto hacia este concejal, que dirija al alcalde, cuando es que estoy defendiendo la modificación soy yo. Me parece una falta de respeto y tengo que decírtelo. No te lo tomes a mal, pero me parece una falta de respeto que en todo momento te dirijas al alcalde como si el alcalde hubiese sido el que ha leído y el que ha defendido esta propuesta. Si no te valgo, dilo y cambiamos de concejal. Y voy a empezar a hacer un poco de memoria, porque creo que es importante la memoria. Este es el plano de la aprobación número uno de la modificación del número uno, que comentaba también antes, a la que aludía Juan Romero Izquierda Unida, del Plan General de Ordenación Municipal, que ustedes, junto con el Partido Socialista, apoyaron para la creación de un centro de arte escénica. ¿Está usted viendo lo que pilla ese edificio? Ese edificio está sobre el auditorio descubierto, por lo tanto, estaba condenándose a su desaparición, y también pilla el centro de la tercera edad. Y no lo integraba. Desaparecía el centro de la tercera edad buscándose otras condiciones. No lo integraba. Pillaba los casi 4.000 metros para un auditorio de arte escénica. Si no, comprueben ustedes el proyecto que está en el sótano. Y lo que hacemos, ni más ni menos, es ese equipamiento. Si nos situamos, si antes decíamos que pillaba todo el auditorio, parte del parque y también pillaba el edificio, lo que estamos haciendo es hacer un edificio diferente, más alargado, por criterios arquitectónicos, no políticos, criterios arquitectónicos y técnicos, de lo que su compañero Diego fue testigo en esa comisión informativa, que fueron los técnicos los que se manifestaron en un cambio de ubicación, porque el proyecto inicial de ese equipamiento iba entre la Casa de Almenas y la residencia de tercera edad, del que Bartolomé Valverde decía que podía suponer estrangular el parque, por lo tanto también está a favor de este edificio. Y también le quiero decir que en esa comisión informativa, y que todos los vecinos tienen colgado en la página web ese documento sobre el estudio de viabilidad del balneario, se habló de un edificio, incluso en una segunda fase, como mucho, o alrededor de 2.500 metros. Si ustedes han visto los metros que tiene esto tiene mucho más de 2.500 metros, por lo tanto podemos estar hablando de la construcción de un balneario, y también de otro tipo de equipamiento, porque estos son equipamientos. Nosotros le podemos poner apellido hoy de balneario. Otro equipo de gobierno vendrá mañana y lo llamará auditorio, y otro equipo de gobierno lo llamará de otra forma. Pero esto es un equipamiento, una reserva de espacio. Y como digo, podría entrar aquí el futuro balneario y podría entrar aquí otro tipo de edificios, por ejemplo, el centro de la tercera edad. Es decir, vamos a dejar el catastrofismo, vamos a dejar de decir que se van a tirar edificios, porque no se va a tirar nada. Si de 2010
si de 2010 a 2017 no se ha tirado nada, ni se ha tirado el auditorio, ni se ha tirado el centro de mayores de la tercera edad, porque no se ha construido, porque no se ha construido ese centro de artes escénicas, porque costaba cerca de 6 millones de euros, tampoco se va a tirar nada para construir ningún balneario ni ningún otro tipo de edificio mientras que no se construya ese balneario. Es decir, que ni mañana va a desaparecer el auditorio ni va a desaparecer el centro de mayores. No va a desaparecer nada, son reservas de espacio. Lo que sí estamos dispuestos de este equipo de gobierno a dar un impulso a esa zona verde, a ese parque central que ya estaba recogido en el DUSI, en el Alhama para Vivir, lo conocen ustedes, porque también les recuerdo que votaron ustedes a favor de este documento. Y en el apartado de anexo aparecía un plano con la zona verde y una reserva de equipamientos para el balneario. Lo único que se hace desde ese planteamiento traerlo de la zona de las Menas, traerlo a la zona del antiguo parque infantil de tráfico. Y paso a leerles lo que se decía de esta zona verde en el documento estratégico de desarrollo urbano sostenible, que, como digo, ustedes votaron a favor. Dice, esta zona central y en especial el Parque de la Cubana actualmente presenta deficiencias en cuanto a criterios de ordenamiento paisajístico, equipamientos de ocio adaptados a toda la población y necesidades de mejorar calidades para fomentar su recuperación para el uso de la ciudadanía, que en muchas ocasiones disfruta de este espacio de mejor calidad en las ciudades cercanas de mayor población. Por otro lado, la proximidad de esta zona a los servicios administrativos, el casco antiguo con sus valores patrimoniales y con los principales monumentos y valores turísticos, Castillo, Iglesia de San Lázaro, Museo Arqueológico, confieren a la zona potencial para generar un gran centro ciudad que ofrezca a la ciudadanía servicios de ocio, turismo y compras. Así planteamos la siguiente actuación. Rehabilitación del centro ciudad generando un espacio verde de gran atractivo para el ocio, el turismo y el desarrollo económico en torno al comercio, hostelería y turismo. Para ello es necesario la realización de un proyecto de rehabilitación integral del Parque de la Cubana que defina la ordenación de todos los espacios de ocio que posibilita su gran superficie, incluyendo el estudio de ubicación de un nuevo balneario y fijando parámetros bulométricos que posibiliten, por ejemplo, el uso público de parte de la cubierta como zona más dentro del parque o la exigencia de cubierta vegetal en gran parte del edificio. El edificio balneario no incluye en este proyecto, ya que se financiará con otros fondos municipales y será objeto de un concurso posterior condicionado a este. Ya lo decíamos claramente en el DUSI, enero de 2016. El proyecto deberá definir un parque adaptado a las demandas actuales de la población y a su diversidad generacional, que incluya el estudio paisajístico necesario para el diseño de espacios de calidad incorporando especies vegetales adaptadas a nuestra zona y clima. Y me permiten, y me voy al acta del pleno de ese pleno de enero de 2016 para recordarles lo que ustedes decían, porque no sé por qué me temía que hoy venían aquí a hablar de otra cosa y no hablar del Parque Verde. Y cogiendo un extracto de lo que en su día defendió, en mi opinión, bastante bien Diego del Partido Popular, hablaba, hizo una comparativa de lo que decía este proyecto Alhama Suma y lo que decía el programa electoral del Partido Popular. Y se felicitaba porque veía que muchas de sus propuestas del Partido Popular como pensamiento de municipio estaban incluidas en este documento de desarrollo urbano sostenible. Y por hacer la comparativa, en el OT6, el objetivo temático 6, medio ambiente y patrimonio urbano, en el 6.2.1 este documento recogía rehabilitación integral del Parque Municipal La Cubana. Y se felicitaba Diego, del Partido Popular, diciendo que en su programa electoral incluía un punto que decía remodelación y mejora del Parque de la Cubana. Es decir, que creo que estamos más de acuerdo de lo que ustedes quieren poner hoy aquí de manifiesto. Y me voy al pleno de abril de 2017, en el que se aprueba esta propuesta de alcaldía de impulso para la construcción de un espacio termal y un pulmón verde, que, como he dicho antes, en el punto tercero, Una de las condiciones era un cambio de planeamiento urbanístico. ¿Qué es lo que traemos hoy aquí? No traemos la aprobación de si hacemos un balneario o lo dejamos de hacer. Lo que hacemos es un cambio de planeamiento. Y también en esa moción en la que ustedes, días después de aprobarla en el Pleno, se decían, en su punto segundo decía mantener la propuesta de impulso desde el Ayuntamiento a una iniciativa termal privada,
ofreciendo incluso para ello la posibilidad de concesionar solares municipales destinados a equipamiento. ¿Por qué estaba esta propuesta aquí? Porque Diego, en esa comisión del balneario, fue el que mantuvo. Oye, no nos parece mal, pero preferimos que se siga manteniendo el impulso de un espacio fuera. Y como queríamos el consenso, incluimos este punto. Tuvimos un pleno con mucha discusión, se modificaron puntos y lo que estamos haciendo es seguir los pasos. Punto segundo, mantener el pulso. Por supuesto que lo mantenemos. Y si mañana viene una empresa y pide un solar municipal, como puede ser el tema de los secanos, estamos dispuestos a concesionarlo. Si lo decimos aquí, si esto es público. Y lo que estamos haciendo aquí, mientras tanto no nos vamos a estar de brazos caídos. Mientras que no viene la subvención del Dulce o mientras que no viene esa empresa a construir ese balneario, nosotros tenemos que seguir andando pasos. Y queremos recuperar el centro, un gran pulmón verde. Y eso es lo que estamos haciendo. Y después de esta aprobación inicial, lo que queremos hacer, también lo dice la moción, es que no nos escondemos. Punto cuarto, iniciar y llevar a cabo un proceso de diseño arquitectónico y paisajístico del que tiene que ser en unos años el gran pulmón verde. Nada más. Y por último, también por contestarle al Partido Popular sobre qué es interés general y qué no es interés general. Estoy de acuerdo que el interés general puede ser una cosa incluso ciertamente subjetiva, pero también conoce usted que ha participado en el proceso de la elaboración en la fase de consulta de este documento estratégico, que se hablaba de balneario, que muchos vecinos situaban ese balneario donde siempre ha estado, que una de las reclamaciones de muchos vecinos mayores, esos que usted alude, que les vamos a quitar el centro de la tercera edad, es de que hay un balneario, porque Alhama siempre ha tenido aguas termales y no entiende por qué llegó el momento de que ese balneario desapareció. Y como digo, pues claro que influye que esté en nuestro programa electoral ese interés público, claro que influye. Usted lo que tiene que hacer en las próximas elecciones es presentarse claramente con una pancarta diciendo, señores, si ganamos vamos a hacer un centro de artes escénicas que cuesta 6 millones de euros y lo vamos a hacer. Perfecto. Y si los vecinos apoyan esa iniciativa, nosotros la aplaudiremos. Pero es que nosotros en nuestro programa electoral no llevábamos a hacer un centro de artes escénicas, llevábamos mejorar en el tema de cultura, mejorar el espacio que tenemos del cine Velasco y mejorar la Casa de Cultura. Y eso es lo que estamos. No verán en nuestro programa electoral, no verán en ningún momento construir y gastarnos 6 millones de euros en un espacio de arte escénica. Y sí verá, en cambio, sí verá, que no estaba tampoco escondido, la realización de un espacio del mar, que no hablábamos ni de balneario, espacio del mar, mucho más maestro que un balneario, para no endeudar, que es lo que ustedes se están empeñando en vender, no solo aquí en el pleno, sino en la calle, de que vamos a endeudar al ayuntamiento, de que el ayuntamiento está saneado y que el PSOE lo va a endeudar. Es decir, que un poco más de seriedad, un poco más, y vamos a ser un poco más rigurosos, que lo que estamos hablando aquí es una modificación de reserva de espacio de sistema general. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra de nuevo el concejal de Ciudadanos. Sí. Es fácil, cuando las palabras se sacan de contexto, es muy fácil criticarlas y darle la vuelta. Pero si usted recuerda, porque yo no lo tengo muy claro que usted estuviera en aquel momento, pero en aquella comisión especial de urbanismo, lo primero que yo dije cuando se estuvo hablando de qué hacer en el Parque de la Cubana, lo primero que dije, y estaban todos delante, y la señora arquitecta de este ayuntamiento me dio la razón, que lo primero que hay que hacer es pensar en sacar lo que ya hay en el Parque de la Cubana antes de ver qué coño hacemos con el Parque de la Cubana, y ustedes perdonen. Y eso lo dije en aquella comisión, y eso usted no lo ha leído. Y por eso mismo le estoy diciendo ahora mismo que está usted empezando la casa por el tejado. Porque lo primero que habría que plantearse en este pueblo es hacer un buen recinto ferial, un buen auditorio y una buena zona donde sacar todo lo que hay ahora mismo en el centro. Y una vez que se saque fuera y ese espacio se quede libre, entonces pensemos lo que vamos a hacer en él. Mantiene la abstención, entiendo. Tiene la palabra el concejal de Izquierda Unida Verdes. Respecto a Ciudadanos, yo no tengo nada que decir. Respeto su criterio de prudencia y, bueno, nosotros preferimos, ya lo dijimos allí en la comisión informativa, ser valientes, y creo que es el momento de tomar este tipo de decisiones, como acabamos de decir en nuestra exposición. Respecto al Partido Popular, creo entender que cuando ha dicho que nadie ha pedido un balneario, debe ser un lapsus, porque usted vive en Alhama, ha visto los programas electorales de los distintos partidos, hay varios partidos, creo que el suyo también, pero vamos, el mío concretamente sí pedía un balneario, lo pedimos también a través de una moción, de que se hiciera un estudio,
En el DUSI se pide un balneario, entonces cuando usted dice que nadie ha pedido un balneario, no sé si es que no vive en Alhama o hace un lazo. Luego plantea, bueno, a colación de todo esto, supongo que ustedes sí querrían un balneario, porque cuando, cuando se gastaron en un proyecto de un centro termal 57.000 euros más 9.120 de IVA, en un proyecto que, para un balneario en Nueva Espuña, que después trasladaron al Praico por arte de birlibirloque, supongo que sí querrían un balneario o el proyecto lo hicieron sin criterio ninguno. Luego, en cuanto plantea también el coste del auditorio, mire, del auditorio cubierto. El auditorio cubierto, como tenía aquí los datos, se los facilito porque usted parece que no los tenía muy a mano. El proyecto nos costó, el proyecto que se que salió de un concurso, nos costó más de 200.000 euros, el proyecto ganador. Y además de los 200.000 euros del proyecto ganador, hubo dos premios, uno de 5.000 euros y otro de 3.000 euros. Y la ejecución material pues se valoraba en 6 millones de euros. Quizás si ustedes, su partido, gobernando con el Partido Socialista en aquel momento, los 11 millones de euros procedentes de aprovechamiento urbanístico lo hubiesen destinado a inversiones en lugar de a gasto corriente, como se demostró en la liquidación del 2012, y aún no hemos aclarado dónde han ido a parar o cómo se han desviado esos 11 millones, pues a lo mejor el auditorio ese que ustedes dicen ya estaría. Lo digo por el tema de números, que parece que usted los números no los tiene muy al día. Yo, por completar nuestra intervención respecto a lo que he dicho primero, que tengo poco que añadir, yo he hecho referencia a una primera modificación en la que Partido Socialista y Partido Popular, que entonces estaban gobernando, plantearon una modificación del plan general, la modificación número uno, en la cual cambiaban la ubicación de un futuro auditorio cubierto. Esa modificación, Izquierda Unida la votó en contra, entre otras cosas, porque se perdían espacios para equipamiento. Nosotros entendíamos que el perder espacios para equipamiento iba en contra de una posible ampliación de la residencia de la tercera edad, por la que nosotros siempre hemos apostado, no en este, no en nuestro último programa electoral, sino en anteriores programas electorales. Entonces, cuando vemos esta propuesta que tenemos aquí, pues vemos que el espacio destinado a residencia de la tercera edad pasa de 757 metros a 1.176. Por lo tanto, no podemos estar más de acuerdo. Aquello que, por lo que nosotros votamos en contra, ahora vemos que se recupera, que se aumenta el espacio y que va a haber un espacio para una posible ampliación de la residencia de la tercera edad. Además, vemos que también se contempla una pequeña ampliación o un pequeño espacio para una posible ampliación de la Casa de las Menas, que pasa de 366 metros a 524. Y luego, pues nosotros apostamos para un balneario, pero lo que estamos aprobando esta noche es un espacio para equipamiento, no es un espacio para un balneario. Ya llegará el momento que digamos en ese espacio para equipamiento qué es lo que ponemos. No estamos aprobando ningún balneario. Muchas gracias. Muchas gracias. El voto, por tanto, a favor. ¿El Partido Popular? Yo voy a responder al segundo teniente alcalde, a Juan Romero. A mí hoy, yo tenía claro que… Señor secretario, me gustaría que usted aclarase si yo soy segundo teniente de alcalde de esta corporación. Hágaselo saber a la concejala del Partido Popular. Bueno, si no eres segundo teniente alcalde, si eres socio de gobierno del Partido Popular y te comportas como si tuvieses que… ¡Ay, perdón! Del Partido Socialista, disculpe.
y te comportas como tal. Es decir, no necesita el Partido Socialista defenderse, ya estás tú para defenderlo. A ver, perdón si he dicho balneario, porque sí que es cierto que el Partido Popular siempre ha apostado por un balneario, pero no en el centro del pueblo, no en el Parque de la Cubana. Ojo, eso es lo que pretendía decir. Probablemente no me he expresado correctamente y lo que yo quería decir es que nadie ha pedido que tenga que ser allí, pero se quiere poner allí. Siempre el Partido Popular ha trabajado para traer un balneario a Lama y, de hecho, ha buscado inversores. De momento, en el tiempo que ha estado gobernando, con todos los intentos y todo el trabajo que ha hecho, nunca ha encontrado inversores, porque siempre los inversores han considerado que era algo que no iba a ser viable. Cierto es que había un proyecto en el Praico, que se hizo un proyecto en el Praico, cierto es. Tal es así que en una comisión, vamos a ver, el Partido Socialista, se hizo un proyecto de balneario en el Praico. Le recuerdo a los concejales del Partido Popular que estamos en el salón de pleno y estamos en el pleno ordinario del mes de esto. No voy a aludir ni a repetir, como ya lo dije una vez, en otros espacios de concurrencia pública. Estamos en el salón de pleno, así que vamos a ceñirnos al punto y hablar de los asuntos que estamos tratando y tratar con la consideración y el respeto al resto de concejales. Por favor, siga su intervención. Señor alcalde, yo creo que he considerado con respeto y hasta ahora creo que mi conducta y mi trato ha sido absolutamente respetuoso a todas las personas de este salón de pleno. No solamente a los concejales y al alcalde, sino también al resto de personas que vienen a vernos. Yo creo que ese toque de atención sobraba porque ahora mismo el respeto está permanente y vamos, no hay más. Cíñese al punto, por favor. Yo estoy respondiéndole a Juan Romero, de Izquierda Unida, concejal de este ayuntamiento, porque por alusiones a la intervención que ha hecho al Partido Popular. Y considero que tengo derecho a hacerlo. Y tengo que decir que sí, que ciertamente había un proyecto en el Preco. Sí, en el Preco, allí donde están las piscinas. Yo, bueno, no voy a discutir. Pero yo en una comisión que se hizo aquí en este ayuntamiento, que vino un señor de Suiza, que no recuerdo, Gerald algo, estuvo hablando sobre los posibles solares donde se podía ubicar el balneario, señor concejal, y esta servidora le preguntó a este señor, porque dijo que había subido hasta el cerro del castillo para ver el plano de Alhama, y esta servidora le preguntó a ese señor que de los posibles lugares de ubicación, que cuáles le parecía. Me dijo que Nueva Espuña le parecía el mejor lugar de Alhama. Me dijo que el Praico nunca construiría allí un balneario. Nunca construiría allí un balneario porque le parecía un sitio que no era oportuno para hacer allí un balneario. Es más, dijo, y eso lo repitió aquí el señor alcalde en un pleno, que si mirabas hacia arriba tenías la sensación de que la roca se te podía caer encima. Que eso nadie le gustaría venir allí. Eso me lo dijo a mí este señor concejal. El alcalde lo repitió en un pleno, es decir, que se acuerda. Sin embargo, ahora se ha puesto allí un centro de secundaria y parece que ese peligro de esa roca ya ha dejado de existir y ahora lo vendemos como algo maravilloso. Ahora le voy a contestar al concejal de urbanismo. Señor concejal, en todo momento le he estado mirando. Le he estado mirando a la cara. Cuando he estado hablando, yo le he mirado a usted. Y le voy a decir una cosa, yo nunca le he faltado el respeto a nadie. Eso lo llevo yo clavado a fuego, por educación. ¿Me entiende? A mis 53 años, si hay algo que llevo clavado a fuego, es no faltarle el respeto a nadie. Y yo en todo momento le he mirado a usted. Pero me he dirigido al alcalde como máximo representante de este ayuntamiento, porque considero que hay ocasiones y hay cosas que se las tengo que decir a él, porque él es el máximo representante. Yo no le he faltado a usted el respeto en ningún momento, porque siempre le he mirado a la cara, desde que he empezado mi intervención, salvo en algún momento que me he dirigido al alcalde. Me gustaría que usted siguiera mis pasos y que moderase su actitudes de muchacho joven que es, y entiendo que bastante impetuoso en algunas ocasiones. Luego habla sobre unanimidad. ¿Dónde se dice que hubo unanimidad? Porque, que yo recuerde, señor concejal, nosotros votamos en contra. Después, cuando se cambiaron en el pleno de mayo,
cuando se cambiaron el punto y el alcalde repitió en numerosas ocasiones que en enero de 2018 se volvería a traer este punto al Pleno y se volvería a debatir, entonces el Partido Popular le votó a favor. Cosa que cuando se dio cuenta del error que había cometido, quiso darle la vuelta y en el acta quiso retirar esa palabra que en el vídeo sale en numerosas ocasiones. Cualquier persona que tenga ocasión de ver el vídeo del Pleno verá al alcalde repetir en numerosas ocasiones que no pasa nada porque este punto se va a volver a debatir en el Pleno en enero de 2018. Por eso el Partido Popular votó a favor. En cuanto el alcalde dijo que no ponía ese punto en el acta, cosa que el secretario en la primer borrador se nos envió correctamente se nos envió por parte del secretario en el primer borrador, cuando se cambió, el Partido Popular votó en contra y ese acta no se ha aprobado por el Partido Popular. Quiero que quede claro y que quede constancia. Quiero que intervenga en este momento el secretario para que aluda, porque ha hablado de una cuestión puramente de un acta, que es lo único que votaron en contra, porque el punto lo aprobaron ustedes a favor, y en ese punto, al final, habida cuenta esa confusión, que no era lo que se había aprobado, se hizo una transcripción literal de las intervenciones, que lo ratifique o, en su caso, el secretario. Se hizo una transcripción. El acta que ustedes votaron en contra al mes siguiente es una transcripción literal de lo que se trató y se aprobó aquí, y se hizo una transcripción literal en la cual votaron ustedes a favor. Ahora quieren cambiar de opinión, están en su perfecto derecho, pero no meta ni al secretario, ni las actas, ni diga lo que no corresponde. Y ciñase, por favor, siga ciñéndose al punto que estamos tratando. Cuando me dirijo a la redacción del acta, me tengo que dirigir al secretario, porque es el que toma nota de los acuerdos. La primer borrador de acta que se nos envió venía reflejado que en enero de 2018 se volvería a traer este punto a pleno. Después, el alcalde, a petición del alcalde, se quitó ese punto. Y por eso el Partido Popular votó en contra de ese acta, de la aprobación de ese acta. Nosotros no vamos a seguir hablando, esto sería volver a discutir. Nosotros no estamos de acuerdo en que se desmantele el centro del pueblo y, desde luego, consideramos que para desmantelar el centro del pueblo todo lo que está funcionando y está funcionando bien tiene que estar organizado en otro sitio y después se hace lo que se tenga que hacer. Pero primero hay que ubicar y hay que hacer. Nuestro voto es en contra. Muchas gracias. Tiene de nuevo la palabra el concejal de urbanismo. Veo que la concejala del Partido Popular coge el guante de que le tira a Ciudadanos y, como no tiene argumentos, pues dice, pues bueno, ahora mientras que no decidamos dónde nos llevamos el recinto ferial y el mercado, pues voy a votar en contra porque no sé qué decir. Pero voy a intentar volver a explicarlo porque creo que no lo han entendido, porque cuando uno no quiere entender, pues es difícil. Mira, y me dirijo a la concejala del Partido Popular. Ustedes saben que con esta reserva que ha aprobado ustedes en 2010 definitivamente, porque estaban en el gobierno, bueno, estaba el Partido Popular en el gobierno junto al Partido Socialista, hay una reserva de espacio y que en ese mismo espacio este grupo de gobierno, si quisiese, mañana podría empezar las obras de un balneario. No, pero ustedes se dedican a decir que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, quieren endeudar. No, nosotros queremos hacer las cosas bien. Si quisiéramos endeudar al ayuntamiento y hacer un balneario por las bravas, como ustedes dicen, el balneario estaría hecho. Hubiéramos pedido un préstamo, hubiéramos sacado el dinero, hubiésemos renunciado a otro tipo de inversiones por hacer esta inversión. Pero creemos que el vial de Praico es prioritario y que hay otra serie de inversiones que son prioritarias. Pero con esta reserva de espacio, con estos 4.000 metros de espacio, nosotros podemos coger, el equipo de gobierno puede coger mañana 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 3.500 o 3.900 y hacer un balneario, hacer un auditorio o hacer todo aquello que entre dentro de un equipamiento municipal. O cederlo a un tercero. Es decir, vamos a hablar de cosas serias. Lo que estamos hablando aquí es una reordenación de espacio. No estamos hablando ni de hacer balneario ni de desmantelar. ¿Qué significa desmantelar el centro del pueblo? ¿Significa que con esto se desmantelaba el centro del pueblo? ¿Está usted en contra de esta modificación de plan general que aprobó su partido en 2010, 2008, 2009, 2010 y de hacer un centro de arte escénica? Porque tendría que revisar su programa electoral a ver ese centro de arte escénica donde ustedes lo querían colocar si no era en el centro del pueblo. Porque si no recuerdo mal, era aquí donde venía el centro de arte escénica. Entonces, con un centro de arte escénica que ocupaba 4.000 metros y se cargaba el auditorio y se cargaba el centro de mayores sin contemplar ni dónde iba ese centro de mayores, sin contemplar dónde iba ese auditorio, al aire libre, eso es desmantelar el pueblo y hacer un edificio
de características similares. Tapando la medianería, características similares, ¿eh? Menos metros, características similares. Esto es desmantelar el pueblo y esto no. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo, no lo entiendo. Usted viene aquí a decir cuatro cosas, a decir que el equipo de gobierno, que el equipo de gobierno, que el alcalde y ya está. Sin entrar a debatir si están ustedes a favor o no están ustedes a favor. ¿Por qué en el DUSI ustedes se manifestaron a favor de impulsar un gran parque verde? ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen concedido esa subvención y estuviesen ya las máquinas trabajando en ese recinto ferial y convirtiendo ese recinto ferial en una zona verde? ¿Qué hubiese pasado? Díganmelo ustedes. ¿Hubieran dicho también que el acta del pleno no estaba bien? ¿Estamos incumpliendo el acuerdo del pleno de abril, en el que seguimos esos cuatro puntos? Que estamos abiertos a que venga una empresa privada, que estamos abiertos y encantados, y que venga mañana. Y si puede ser, ayer. Cuanto antes, mejor. Pero mientras, ¿qué hacemos? ¿Nos estamos con los brazos quietos? ¿Merecen los alameños un centro, un pulmón verde que se lleva reclamando desde el 2008, cuando se empezó este cambio de plan general? ¿Por qué se abrió las menas? ¿Para qué se abrió las menas? Para tener más espacio verde. ¿Por qué ustedes plantearon hace tan solo 3 años un anteproyecto de ampliación del parque a la zona de las menas? No un proyecto, un anteproyecto que está ahí para verlo. Un boceto, un anteproyecto. ¿Por qué ustedes apostaban en su programa electoral por ampliar el parque de la Cubana y ahora están en contra? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Díganme ustedes qué ha cambiado. Y también le digo al concejal de Ciudadanos. Claro que si mañana decimos de empezar las obras, habrá que debatir dónde va a ser el recinto ferial. Pero ese debate no corresponde hoy. Ese debate corresponde en los presupuestos. En los presupuestos, si hay que poner una partida para llevarse el recinto ferial, lo debatiremos en los presupuestos. Pero que esto es urbanismo puro y duro. Reserva de espacio. Reserva de espacio. Y es cambiar un edificio de 4.000 metros por una reserva de espacio de 3.000 y pico metros. Ganamos parque y no se modifica nada. Ni se tira el auditorio, ni se tira el centro de mayores, mientras que no se haga ese espacio. Si nosotros, y le repito, si nosotros tuviésemos esa prisa que ustedes dicen, que no la tenemos, si nosotros tuviéramos esa prisa, el albañero estaría ya, o estarían los cimientos, o estaría en una primera fase, porque podemos hacerlo en el centro del pueblo, porque estamos avalados por el plan general y estamos avalados por el documento de desarrollo urbano sostenible. Es decir, ¿por qué votan ustedes en contra? Quiero volver a escucharlo, porque es que no lo entiendo. No entiendo por qué ustedes votan en contra, si es que es lo mismo, es lo mismo. Y todos los cambios lo que estamos buscando es el consenso, precisamente. Lo traemos a pleno, máxima transparencia, lo llevamos a las comisiones informativas, nos hinchamos a debatir, a explicar las cosas. Y lo que queremos es el consenso. Si quisiésemos hacer las cosas por la puerta de atrás, el balneario estaría hecho donde está el auditorio, que podemos hacerlo. Te repito, podemos hacerlo, no depende de esta modificación. Lo que queremos es, una vez escuchado a la gente, una vez que tenemos un documento de desarrollo urbano sostenible, lo que queremos es cumplir ese documento, porque esto junto a nuestro programa electoral son las bases de nuestra legislatura. Es un documento que se trabajó durante muchos meses y que se aprobó en el Pleno por su partido, Izquierda Unida, el Partido Socialista, como que queremos que sea la más en los próximos 7 o 8 años. Que esto no es para una legislatura, que es un proyecto para 7 o 8 años, es un proyecto de municipio. Y entiendo, cuando decía lo de... Cuando se ha empezado a hablar de ese acta de que votaste en contra, porque parece que aquí os engañamos, que esto ya, con la experiencia que tenéis algunos, y parece que todavía os engañamos, nos acusáis de cambiar la acta, de modificar la acta, saltándolo por encima de todos los procedimientos, cuando sabéis perfectamente quién hace aquí la acta y cómo se hacen. Y están los vídeos. Están los vídeos porque antes no, pero ahora los vídeos están en la página web. Y cuando el alcalde decía que tendrá que venir a enero, entiendo que querría decir que cuando venga enero, si es que decidimos impulsar la construcción de un balneario, que ya que para enero, me gustaría a mí que esto esté aprobado definitivamente, que me extraña, si no enero, febrero, marzo o enero de 2019, si decimos que nos vamos a gastar 2 millones de euros, lo que está diciendo el alcalde es que quiere contar con el respaldo del pleno, que no lo quiere hacer a las bravas, que quiere contar con ese respaldo y ese documento volvería a venir. Aún no siendo necesario y pudiendo estar incluida esa partida en los presupuestos, haríamos un pleno monográfico de qué tipo de balneario queremos. Si queremos un balneario privado, si la concesión va a ser pública. Pero que eso no cambia y nada tiene que ver con lo que nos trae hoy aquí, que es cambiar una reserva de espacio de un edificio de 4.000 metros a uno de 3.000 metros por criterios técnicos que todos ustedes pudieron escuchar en la comisión informativa sobre el balneario. Muchas gracias. En principio ya se ha intervenido, pero por favor, que alusiones, aquí se ha dado respuesta a lo que se ha comentado. Yo por la alusión quiero
por alusiones. Vamos a ver, ya que habla usted tanto de programa electoral, nosotros en nuestro programa electoral llevábamos también la creación de un recinto ferial con un auditorio. Y en este caso a mí me parece que esto es prioritario. Ustedes, su prioridad es otra. Me parece muy bien, usted lo lleva en su programa y me parece magnífico. En nuestro programa también llevábamos la creación de un balneario y nosotros nunca nos hemos negado a la creación de un balneario. E incluso cuando se me ha preguntado las posibles propuestas y los posibles sitios donde podría ir ese balneario, yo lo he dicho. Y a mí no me parece mal que el balneario pueda ir en el centro, me parece incluso magnífico que el balneario vaya en el centro, porque podrá hacer incrementar el desarrollo de nuestro pueblo y de la zona central. Yo nunca he dicho que no. Lo que sí he dicho y he manifestado más de una vez es que primero tenemos que liberar de los usos que tiene el centro, el Parque de la Cubana. Lo matizo, lo reitero y lo diré siempre. Y una vez que esté liberado ese espacio, entonces debatamos lo que vamos a hacer con él. Pero primero y primordial, y como usted dice, y nosotros también llevamos en nuestro programa electoral, es la creación de un recinto ferial para liberar el centro de los usos que ahora mismo tiene. Por eso, entre otras cosas, nos abstenemos. No vamos a votar ni en contra ni a favor. Simplemente nos abstenemos. La concejal de Izquierda Unida. Aclarar dos cuestiones. Nosotros no estamos aprobando ninguna obra, ninguna actuación. Estamos aprobando, con el voto de Izquierda Unida se está aprobando una reordenación de espacios. Los proyectos, lo que se vaya a hacer, lo que se vaya a hacer con lo que actualmente las utilidades que se le están dando ahora mismo y demás se definirán posteriormente, no es lo que estamos aprobando. Y por otra parte, y para aclararle a la concejala del Partido Popular, aquí tengo un certificado del señor secretario, el mismo secretario que hoy está en la mesa presidencial de este pleno, en la que hay un certificado de una junta de gobierno local de sesión ordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2008. Lo digo porque nosotros venimos documentados. Nosotros no venimos con lo que nos cuentan en el supermercado ni cosas de esas así. Dice, punto primero, adjudicar provisionalmente el contrato de servicio de redacción de anteproyecto de obra de un edificio destinado a centros del mar en la urbanización Nueva Espuña de Alhama de Murcia. Por eso yo le digo que donde se hizo el proyecto fue en la urbanización Nueva Espuña de Alhama de Murcia. Y lo que me gustaría es de dónde salió ese proyecto que después pudimos ver en el PRAICO. Eso es lo que me gustaría saber. ¿Dónde se acordó y a quién se informó de eso? Porque desde luego a mi grupo, que también estaba en este consistorio, no sabíamos de la existencia de ese cambio a aquel lugar. Ni nos consta que se aprobase en ningún sitio. Muchas gracias. Pues mira, yo no me lo ha dicho mi grupo. Fíjate que yo ese proyecto del PRAICO lo he visto porque el señor alcalde lo trajo en una de las tantas reuniones que se han hecho aquí, se presentó. Yo he visto ese proyecto, que además lo estuvieron presentando en una de las comisiones de urbanismo que yo he venido. Es decir, que alguien lo tuvo que sacar porque el señor alcalde o este equipo de gobierno actual disponía de él. Alguien lo tendría que tener. Bueno, pues si os lo dimos nosotros, dice que no ha visto nada, pues alguien lo ha tenido que ver. Porque... Lo que no he visto es dónde se acordó el cambio de ubicación. ¿Pero quién mandaba? Apela a oído y escucha lo que estoy diciendo. Yo el proyecto lo he visto porque se ha presentado aquí, el del PRAICO. Intentaré informarme, Juan, intentaré informarme. Siga intentaré informarme. La portavoz del Partido Popular. En cuanto al concejal de urbanismo, me gustaría darle un consejo. Permítame usted decirle que tiene usted que tranquilizarse porque está usted muy alterado. Es normal que con su edad pues usted se altere y esté bastante nervioso. Señor concejal, si usted está tan seguro y tiene tan claro que lo que están haciendo es lo correcto, y tienen mayoría porque Izquierda Unida le está votando, ¿por qué tiene tanto interés el que el Partido Popular le vote a favor? Dígame usted por qué tiene tanto interés. Consenso, pero ¿por qué tenemos que tener consenso si no estamos de acuerdo en lo que ustedes exponen? Entonces, lo que tiene usted que tener claro, si yo estoy y tengo a la población conmigo y están de acuerdo el pueblo, yo, mire usted, que lo presento porque sé que lo que estoy haciendo es lo mejor y lo más beneficioso para mi pueblo.
El problema quizá deriva en que ustedes no lo tienen tan claro. Y ustedes necesitan que todos los partidos políticos estemos con ustedes para ustedes apoyarse después si la cosa no les sale tan bien como ustedes pretenden o creen que les va a salir. Yo creo que cuando las cosas se tienen claras y cuando uno sabe que lo que está haciendo es por el bien general y por el bien de su pueblo, usted no tiene que tener tanto miedo ni tiene que convencer al otro de que le vote cuando ya tiene mayoría, porque usted ya tiene mayoría. Le vota Izquierda Unida y se abstiene Ciudadanos. El Partido Popular, desde luego, no le va a votar porque no está de acuerdo en lo que están haciendo y, por supuesto, en cómo lo hace. Muchas gracias. Queda, por tanto, el punto aprobado con los votos a favor del Partido Socialista de Izquierda Unida, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular. Ahora, por alusiones a la portavoz del Partido Popular, ha hecho una serie de argumentos en su primera intervención directamente hacia mí y, sobre todo, es una palabra a la que le voy a contestar cuando dice que en este caso estaba mintiendo sobre que no se puede ampliar la residencia. Mire, me alegra de que haya dicho de que usted se está enterando de muchas cosas en esta legislatura, en las comisiones informativas, estando en la oposición, cuando no se enteró de todos los cambios que se hicieron en la legislatura anterior cuando usted estaba en el equipo de gobierno y que, por supuesto, nosotros no nos enterábamos absolutamente de ninguna de ellas. Me alegro de que de vez en cuando cojan algo o escuchen algo en esas interminables, como dice usted, comisiones informativas, donde se debate, donde se exponen las cosas, donde se argumentan. Donde se argumenta y se hacen las aportaciones para intentar buscar el consenso, sobre todo de aquellos aspectos de interés general, porque convendrá usted conmigo de que la cuestión del balneario es una cuestión de interés general de este municipio. Ha hablado usted del estratagema, han comenzado su intervención con estratagema del PSOE. Para usted un estratagema es un proceso participativo, el más grande y transparente, cuando toda la información está en la página web, cuando todo está a golpe de clic, toda la información, todos los datos, toda la información está ahí. Eso es un estratagema, ¿no? Es una hoja de ruta, como le ha comentado el concejal. Habitúense los concejales del Partido Popular a que eso, de que ya no hay vuelta atrás, de que ya no hay una forma de hacer política que no sea con la transparencia y con toda la información y las cartas sobre la mesa, de que ustedes siguen con el concepto del orden y mando y como yo tengo mayoría hago lo que me da la gana y ya está. No, en cuestiones de interés general, habitúense a que las formas de hacer política han cambiado. Pero lo más grave que ha dicho usted es de que no se puede ampliar la residencia. Yo no miento, la que miente es usted cuando dice esa circunstancia. Mire, la residencia claro que se puede ampliar, claro que se puede ampliar la residencia. Lo que pasa es que no existe voluntad política por parte del Gobierno regional en los últimos 15 años de ampliar la residencia. Y lo único que les he manifestado, y lo vuelvo a repetir aquí, es la voluntad actual del anterior director general del IMAS, en la que decía de que no tenían intención de invertir dinero en ampliar la residencia. Ni tan siquiera de coger, y aunque esté en el presupuesto, de poner el ascensor. Y eso es lo que estamos reclamando, que pongan el ascensor ahora y que cojan y amplíen la residencia, porque es de cuestión de interés general. La residencia, la necesidad que tiene es ser ampliada para que genere una serie de economías de escala y con más usuarios poder aprovechar los mismos espacios administrativos, los mismos espacios de servicios de comedor y una serie de servicios también de apoyo médico y de apoyo técnico. Díganos si tanto miedo le daba o le da el cómo se va a hacer un balneario, un espacio termal, que hemos hablado de 3 millones y medio, 4 millones de euros. Díganos cómo tenían pensado ustedes en hacer un auditorio, cómo iban a pagar ustedes un auditorio de 6 millones de euros, que les recuerdo que eran 6 millones de euros. Nosotros hemos habilitado un espacio de artes escénicas con dignidad, en el que se ha mejorado el escenario, los espacios para que los vean los usuarios, y sobre todo digno para los artistas, los de artes escénicas, que no lo tenían anteriormente por 90.000 euros. Y ahora arreglaremos también la Casa de la Cultura, que hay otro espacio en este sentido. Y yo le pido a la concejal del Partido Popular y a todo el equipo del Partido Popular que escuche a los vecinos, que la cuestión del balneario aquí se planteó en una ubicación inicial en el DUSI, en la zona de las Menas, donde estaba antiguamente, porque ese fue el criterio mayoritario de esas personas mayores cuando se les preguntaba que dónde entendían que era el mejor espacio el balneario. Y por eso se planteó. Pero este equipo de gobierno, que escucha no solamente a los mayores, sino también a los técnicos municipales y también a los responsables de los grupos políticos cuando hacemos una comisión informativa y los técnicos,
en última instancia plantearon un cambio de ubicación de ese espacio y entendían que el mejor sitio es lo que ahora estamos llevando a cabo, lo que estamos planteando, un cambio de ubicación dentro de la reordenación que se hace del Parque de la Cubana y se pone un espacio, se lo ha recordado el concejal. Si quisiéramos hacer el balneario, se podría ejecutar. Y ahora, por hacer un poco de pedagogía y explicarle, en el buen tono que ha hablado el concejal de Ciudadanos, por explicarle que dice que primero vamos a ver qué hacemos con el recinto ferial. ¿Sabe usted que esto que se está aprobando ahora conlleva y requiere un proceso administrativo para su aprobación definitiva que como mínimo va a durar un año y medio? Y evidentemente, en ese periodo que lo aprobamos y estaba contemplado en el acuerdo de todos los grupos, aunque el Partido Popular quiera decir que no, de todos los grupos, lo que se planteaba y lo que se aprobaba era de que teníamos que hacer durante este año dos cosas. La primera, esta, la que hemos hecho, la modificación de planeamiento. Y la segunda, un diseño paisajístico. Y en paralelo, ir estudiando fórmulas alternativas de dónde se va a articular y dónde se va a colocar ese recinto ferial. Y en eso ya estamos trabajando, porque es a lo que nos comprometimos. Y en enero del... No se lo digo más que nada por esa primera parte, pero también es más que nada para que intenten escucharlo los concejales del Partido Popular. Y en el 2018, en enero del 2018, cuando ya esté todos esos puntos aclarados, entonces decimos qué modelo de balneario, impulsando, como vamos a seguir impulsando durante este año 2017, esa iniciativa privada en los secanos o donde pueda venir, entonces, si vemos que no ha cuajado, o si decidimos seguir impulsando la iniciativa privada exclusivamente bien, o si hay otro tipo de fórmulas para poder hacer esa construcción del balneario, que repito, no podremos hacerlo hasta que no haya una aprobación definitiva de esto que hemos aprobado ahora, pues entonces lo llevaremos a cabo. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a tener un debate serio en las comisiones informativas, vamos a saber lo que aprobamos en las comisiones informativas, lo que escuchamos, que ahora escuchamos mucho afortunadamente, que tienen toda la información, afortunadamente, no solamente ustedes, sino todos los vecinos en la página web, y a partir de ahí debatimos. Pero repito, que la palabra mentira es una palabra muy alegre que se dice aquí y yo creo que hay que tener la consideración para cuando se dice. Y le repito que no ha sido el caso. Les planteamos y les decimos que vamos a tratar los asuntos con seriedad y si ustedes deciden haber aprobado una cosa y luego están en la calle difamando y diciendo algunas cosas que no corresponden, pues hacemos un flaco favor al ejercicio de la política, señores concejales. El otro día, pasando por la puerta de la residencia, llega una persona que posiblemente es simpatizante de ustedes y me dice, tú es que no has vivido aquí cuando hace 30 años, mirando hacia la zona de los columpios, de la zona donde estaban los críos. ¿Cómo se ocurre quitar este jardín y para hacer aquí un balneario? Señalando a la zona de los columpios. Eso alguien se lo ha tenido que decir. Entonces, les digo de que hablemos con seriedad en la calle, aquí y en la calle, y digamos lo que hay, porque ustedes han aprobado también la remodelación y tenían aprobada la remodelación del Jardín de la Cubana. Entonces, tengan cuidado con lo que dicen en la calle, que con eso no se gana nada. Por favor, se lo pido y como ruego que actúen de esa manera. Pasamos al punto cuarto, que es la propuesta de la concejal delegada de Sanidad de solicitar a la Consejería de Salud la dotación de un consultorio médico y un botiquín de farmacia permanente en la urbanización Condado de Alhama. Buenas noches. La Asociación de Vecinos y Propietarios de Condado de Alhama ha presentado a este ayuntamiento un extenso escrito mediante el cual solicita tres equipamientos en materia sanitaria. Primero, la apertura de un consultorio médico, el cual se instalaría en los terrenos que la entidad urbanística de Condado de Alhama tiene previsto ceder una vez concluya el desarrollo del plan parcial US-140201. Segundo, la cesión de uno de los locales municipales en el centro comercial Alcázar para punto de asistencia sanitaria. Y tercero, la apertura de un botiquín de farmacia permanente. La asociación sustenta estas peticiones con el respaldo que cita de casi 1.000 firmas que ya ha registrado en las consejerías de Presidencia y de Salud. Pero además destaca el hecho de que Condado de Alhama es una urbanización integrada dentro de la pedanía de mayor superficie de las 5 del municipio, Las Cañadas, con casi 900 residentes empadronados, de los cuales casi 600 residen en Condado de Alhama. En este sentido, el escrito hace especial hincapié en el hecho de que dicha urbanización, ubicada a 16 kilómetros del centro urbano de Alhama y a más de 6 del núcleo rural de la pedanía, llega a alojar durante la época estival a más de 8.000 personas.
aunque las cifras oficiales del INE dan para la pedanía de Las Cañadas un total de 602 habitantes, de los cuales 386 constan empadronados en Condado de Alhama, todo ello a fecha del 1/1/2016. Bien es cierto que la población de esa pedanía se ha multiplicado por 2,3 veces desde el año 2008. Esto ha sucedido principalmente como consecuencia de la paulatina evolución de esa urbanización como zona destinada a viviendas de segunda residencia a zona con viviendas de primera residencia, tanto de población nacional como internacional y tanto de población jubilada como activa laboralmente. Es más, esa nueva tendencia, acentuada recientemente, y la apertura de nuevas industrias en el municipio han dado lugar a un mayor crecimiento acaecido en el último año y medio. De hecho, las cifras del padrón municipal de habitantes a 1 de junio de 2017 vierten un total de 915 habitantes para la pedanía de Las Cañadas y de 623, concretamente, para Condado de Alhama, es decir, un 52% y un 38% más, respectivamente, en relación con las cifras oficiales del INE de 2016. Y aunque no existen cifras oficiales sobre la población flotante que durante el periodo estival reside en Condado de Alhama, es probable que en los meses de julio y agosto concentre esas 8.000 personas que el escrito menciona. Poblaciones y zonas rurales de la región de Murcia, menos aisladas y con menor o parecido número de habitantes que la que nos ocupa, cuentan con consultorios médicos suficientemente dotados para atender las necesidades sanitarias y de salud de sus vecinos y visitantes. Tal es el caso de Baños y Mendigo, pedanía de Murcia capital con 579 habitantes, que cuenta con médico de familia, pediatra, enfermero y auxiliar administrativo, o de Fuente Librilla, pedanía de Mula, con 618 habitantes, con iguales servicios, o de Calabardina, pedanía de Águilas, con 671 habitantes, con similares servicios, aunque sin pediatra, o de la Copa de Bullas, con 691 habitantes, con similares servicios, además de matrona. En algunos casos, como es este último, el ritmo poblacional es totalmente contrario al de Condado de Alhama, es decir, descendente en vez del ascendente que se da en la pedanía de Las Cañadas de Alhama. A la par que se dan estas concentraciones poblacionales que aconsejan una dotación médica suficiente, la pedanía de Las Cañadas de Alhama reúne también las condiciones para contar con un botiquín de farmacia permanente, tal como establece la orden de 27 de septiembre de 1999 de la Consejería de Sanidad y Consumo, por lo que se regulan los botiquines farmacéuticos de la región de Murcia. No en vano, incluso la urbanización Condado de Alhama reúne los requisitos exigidos por el artículo 4 de citada orden. A la vista de todo ello y al amparo del artículo 3.2 de la Ley General de Sanidad, que recoge que la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española y que el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva, la concejala que suscribe propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, solicitar a la Consejería de Salud la apertura de un consultorio médico en la pedanía de Las Cañadas de Alhama de Murcia. Segundo, solicitar también a la Consejería de Salud la autorización para abrir un botiquín farmacéutico en Las Cañadas de Alhama de Murcia. Tercero, iniciar los trámites para la cesión a la Consejería de Salud del espacio básico necesario para la habilitación de un punto de asistencia sanitaria mediante la atención médica pública en la pedanía de Las Cañadas. Cuarto, notificar la adopción de los presentes acuerdos a la Consejería de Salud, a la Asociación de Vecinos de Las Cañadas, a su alcalde pedáneo, a la Asociación de Vecinos y Propietarios Condado de Alhama y a la Entidad Urbanística de Conservación de Condado de Alhama. Y quinto, facultar al señor alcalde para cuanto requiera la ejecución de los presentes acuerdos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tienen la palabra los diversos concejales de los diversos grupos. Buenas noches otra vez. Nosotros vamos a votar a favor de esta solicitud. Entendemos que la pedanía de Las Cañadas ya tiene, y más en verano, tiene una población suficiente como para tener estos servicios. Lo que me gustaría era que ya se hubiese pensado en qué espacio se va a ceder a la comunidad autónoma para que se establezcan estos servicios. Y me parece bien, ya hace unos años que esta solicitud se presentó. La contestación por parte de la comunidad fue que no se podía hacer dentro de la urbanización, puesto que esto era privado, que lo suyo era un espacio exterior, que en su momento tuvimos la posibilidad de tener espacio exterior y ya no la tenemos. Hay que pensar en dónde va a ir la ubicación y me gustaría que eso ya se hubiese concretado de alguna forma para agilizar el proceso, porque esto no va a ser un proceso rápido, esto va a ser un proceso que como mucho nos vamos a ir a uno o dos años. Y también entiendo que ustedes algunas veces asumen las competencias impropias cuando les conviene y en otros casos, como podría ser este, no lo hacen. Nuestro voto va a ser a favor.
Muchas gracias. Izquierda Unida. Sí. Bueno, la propuesta de la concejalía, de la concejal de Sanidad, que hoy nos viene al Pleno, recoge la petición de la Asociación de Vecinos y Propietarios del Condado de Alhama. Como todos sabemos, Condado de Alhama es una entidad privada, por lo que los tres equipamientos que en materia sanitaria que hoy solicita, o mediante su escrito han solicitado, se han venido denegando, ya que la sanidad es un servicio público gestionado con dinero público, por lo tanto no tiene cabida en un entorno totalmente privado. En lo que ellos solicitan, dicen que la apertura de un consultorio médico, el cual se instalará en los terrenos que la entidad urbanística Condado de Alhama tiene previsto ceder una vez concluya el desarrollo del plan parcial US140201. Su actual petición la justifican porque dicen que Condado de Alhama forma parte de la pedanía de Las Cañadas, que es la más grande en extensión de nuestro municipio, y también añaden el hecho de que, según las últimas cifras del padrón municipal, la pedanía tiene un total de 915 habitantes, 623 de ellos que son pertenecen al Condado de Alhama. Además, han aportado datos de que en otros sitios de la región de Murcia, con similares características, se han llevado a cabo un proyecto parecido. Solicitando las demandas de los vecinos de Alhama en nombre de Las Cañadas, se solventa el tema de dar un servicio público a los habitantes de una urbanización privada. Pero esta mañana hemos recibido un informe de la arquitecta municipal diciendo que para acceder a los terrenos de titularidad municipal que existen dentro del condado de Alhama hay que pasar a través de viales privados previo control de seguridad. En concreto, lo voy a leer, porque no me lo he traído escrito, dice así. Por lo tanto, si se plantea la instalación de un consultorio médico dentro de la urbanización, este tendría acceso a través de viales privados previo control de seguridad. Esto es un informe que creo que todos tenemos de la arquitecta municipal. Esto es algo con lo que desde Izquierda Unida no estamos de acuerdo. Nos parece rocambolesco y poco ético, políticamente hablando, y solo apoyaremos esta propuesta si el suelo en el que estos recursos sanitarios solicitados están situados sea público y de libre acceso a cualquier vecino. No podemos dejar de decir que esta situación es consecuencia de la nefasta política en cuanto a desarrollo urbanístico, y no es de nuestro agrado, porque tenemos en la memoria y aún muy fresco el lema de Alhama no se vende. Y ya entonces decíamos que iba a ser, aunque nos tachaban de alarmistas y de que no queríamos que Alhama progresase y que íbamos en contra del desarrollo, que iba a ser una urbanización a la que no se le podrían dotar de los servicios necesarios. Estamos viendo que es así. No es de nuestro agrado, como ya he dicho. Pero debemos ser responsables políticamente. Entendemos que muchos de los que están viviendo ahora allí no sabían en el berenjenal que se metían cuando accedieron a una vivienda en Condado de Alhama. Pero no queremos que este signifique pagar los platos rotos de las malas gestiones de anteriores gobiernos municipales. Y pagar los platos rotos sería que los pagaran nuestros vecinos, y a mí me parecería un poco vergonzoso que cualquier ciudadano, cualquier vecino de Las Cañadas, para acceder al servicio sanitario, tuviese que pasar, como si dijéramos, con el carné en la boca, por un control, cuando es un servicio que está pagando con sus impuestos. Por eso vuelvo a decir que solo apoyaremos esta propuesta si el suelo en el que se sitúan estos recursos solicitados es público y de libre acceso a cualquier vecino, de acceso público. Solo de esa manera podríamos apoyar esta propuesta. Muchas gracias. El portavoz o la portavoz del Partido Popular. Buenas noches de nuevo. Esta propuesta que nos trae la concejala aquí ha sido a raíz de una propuesta de los vecinos de Condado Alhama. Este tema, como concejal de Sanidad en la legislatura pasada,
se trató y se estuvo viendo. Y, por supuesto, la Administración regional no va a poner ningún botiquín ni va a poner una farmacia dentro de un lugar privado. Eso a nosotros nos quedó bastante claro porque estuvimos atendiendo a los vecinos y estuvimos dando los pasos necesarios para resolver este problema. Está claro que si es una urbanización privada, pues como privada que es, si hay sanidad tiene que ser privada. Y los vecinos, los cientos de vecinos alameños que están veraneando allí, que además están disfrutando, pues eso lo tienen que tener claro, que estás en una urbanización donde para entrar te piden tu DNI y te dicen a dónde vas, a qué dirección vas. En las pasadas comisiones el Partido Popular propuso que en Las Cañadas, porque hay que diferenciar Condado Alhama y Las Cañadas. Una cosa que me he dado cuenta es que no se ha rectificado en la moción el número de habitantes, el censo, es un total de 900 entre las dos pedanías. Estaba mal y no se ha rectificado. ¿Sí? Vale, pues en total eran unos 900 y pico entre los dos, eso que he visto que... Entonces, ¿por qué no solicitarlo? Que se ponga en Las Cañadas, está muy cerca de Condado Alhama y si es posible, pues que vayamos todos viendo y desde luego mirando por la gente que vive muy cerca, porque Condado Alhama y Las Cañadas pues son dos pedanías que están muy, muy, muy cerca, muy similares. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre, por pedirlo que no sea. Muchas gracias. Tiene la palabra de nuevo la concejal de Sanidad. Sí, pues para dar respuesta, agradecer, creo que todos han apoyado la propuesta, agradecer el apoyo porque creo que es de justicia social, porque los vecinos de Las Cañadas también tengan este servicio médico, porque al igual que todos habéis manifestado, este equipo de gobierno y como manifestamos en las comisiones informativas, el sentido de la solicitud que presentaron la Asociación de Vecinos de Condado de Alhama era que ese consultorio y ese botiquín farmacéutico estuviese en el interior de la urbanización, como estuvimos debatiendo y viendo en la comisión informativa, para que eso sea viable y para que la Consejería de Salud lo pueda autorizar, sabemos que tiene que ser en una zona pública, tiene que ser en una zona de libre acceso. Por lo tanto, entre todos acordamos de cambiar esta propuesta y ceñirnos a que iba dirigido a la pedanía de Las Cañadas, porque es donde creemos que y consideramos entre todos que era lo más apropiado. Así que respondo a todos y así sobre todo a Isabel de Izquierda Unida, que ha incidido bastante en que tiene que estar en una zona pública y, por supuesto, que el sentido de esta propuesta es que sea en una zona pública y de acceso libre. Respecto a lo del número de habitantes, que dice la concejal del Partido Popular, a 1 de junio de 2017 hay un total entre el Condado de Alhama y las Cañadas de 215, ese es el total. Luego Las Cañadas cuenta con 292 y Condado de Alhama con 623. Y nada más, muchas gracias por apoyar la propuesta y a ver si tenemos pronto buenas noticias de que así es. Gracias. Muchas gracias. Queda, por tanto, aprobado por unanimidad este punto. Pasamos al punto quinto, el de ruegos y preguntas. Tiene la palabra Ciudadanos, Izquierda Unida y después Partido Popular. Buenas noches. Es un ruego o pregunta a quien corresponda sobre el tema de la cesión de las instalaciones para el rezo del Ramadán. En la Junta de Gobierno de fecha 24 de mayo y de forma urgente, aceptado por todos los asistentes, se acordó ceder a la comunidad musulmana de Alhama de Murcia parte de las instalaciones del complejo Bajo Guadalentín para poder realizar los rezos del Ramadán, al habérsele quedado pequeña su mezquita. Y a su vez evitar las molestias que el cambio de hábitos que se produce en esa comunidad durante este tiempo no molestase al resto de los vecinos. El artículo 16.3 de la Constitución establece la confesionalidad del Estado español y no la laicidad. Y en aras a esa confesionalidad del Estado, Ciudadanos no ven mal que en este equipo de gobierno se facilite a la comunidad musulmana, como hace con otras confesiones, el desarrollo de sus rezos, liturgias, y etcétera. Ahora bien, y pasando por alto lo que a este grupo ha llegado del maltrato que se ha realizado a las instalaciones, que suponemos que se solucionará con los 300 euros de depósito que realizó la comunidad musulmana, ustedes están cediendo unas instalaciones públicas que todos los alameños hemos pagado
y que todos los alameños pagamos cuando usamos. Que cualquier persona, grupo o equipo que desee utilizar esas instalaciones que ustedes ceden a la comunidad musulmana tendría que pagar no menos de 84 euros, un 60 euros por la pista más 6 euros de luz por hora cada día que se usa. Sabemos que si se saca un bono, pues incluso podría ser menor. Múltiples personas se han puesto en contacto con nosotros para que aclaremos el tema y qué mejor que preguntárselo a ustedes aquí en este pleno, porque es su decisión y al respecto nada ha informado ni ha comentado los grupos políticos de este pleno. Para empezar, cualquier ciudadano que vive en Alhama de Murcia tiene la obligación y el deber cívico de respetar el descanso de sus vecinos y este comportamiento se le debe exigir a todo el mundo sin discriminación de raza o de religión. ¿Es cierto que la comunidad musulmana no ha pagado nada por el uso de las instalaciones cedidas? Se nos ha informado que el uso de las instalaciones no ha sido demasiado cuidadoso. ¿Es cierto o no? Bueno, dos cositas pequeñas. Una es que antes de venir aquí me ha llamado gente quejándose porque en la web municipal estaba puesto como que el pleno era a las 6 de la tarde. Entonces, pues, para próximas veces que se tenga un poco de cuidado. Y un ruego que viene un poco, tiene que ver con el punto que acabamos de tratar. Y es que quizás en esta misma línea que se va a trabajar con las cañadas deberíamos de considerar el Berro, que también tiene un número grande de habitantes y que también en el verano duplica su población. Simplemente eso. Sí, buenas tardes. Un ruego para el concejal de Obras y Servicios. Hay una valla en la calle Murcia, que ya está casi un mes impidiendo el paso de los peatones, y yo creo que ya es tiempo de que se solucione ese problema con ese edificio. Entonces, pues que se solucione lo antes posible. Sí, buenas noches. ¿Ya? Vale. Buenas noches de nuevo. Yo quería hacer un ruego, no sé, debería ser o para el concejal de Seguridad Ciudadana o para el concejal de Juventud, pero lo dirijo al alcalde como máximo responsable del ayuntamiento. Y lo digo así porque la instancia, el Partido Popular presentó una instancia el jueves en el ayuntamiento en el que pedíamos el informe sobre un festival este fin de semana se ha desarrollado, fue el sábado en la urbanización Nueva Puña. Nosotros, como digo, presentamos la instancia va dirigida al alcalde, por eso ahora el ruego es al alcalde. El festival duró 11 horas de música ininterrumpida. En este festival se supone que se autorizó el acceso de todos los públicos, había menores. Los menores podían acceder con bebidas alcohólicas, y me consta porque los vi. Y bueno, lo único que pedíamos en el informe era, era el informe favorable de la autorización de ese evento, informe favorable del jefe de la Policía Local y informe también de Guardia Civil y de las medidas que se adoptaron en ese evento. En ese evento nos conta que hubo varias intoxicaciones etílicas de algunos menores y bueno, simplemente un ruego, la instancia está presentada y esperamos que se nos conteste lo antes posible. Sí, buenas noches. Señor alcalde, de verdad que me ha dolido lo que usted nos ha tachado esta noche, difamadores. Usted, si alguien por ahí lo encuentra y no le agrada lo que le dice, no tiene por ser porque nosotros difamamos ni decimos nada. Pero de todas formas le voy a decir una cosa. A mí y a mi grupo nadie le va a coartar la libertad de expresión. Solamente eso. Una pregunta para la concejal de Sanidad. Estamos padeciendo este verano muchas cucarachas por la calle, muchas cucarachas por las paredes y muchos mosquitos. Quisiéramos saber si se han hecho los tratamientos adecuados y por qué es debido a que hay un número de cucarachas considerable, porque se ven por la calle, se ven por las paredes de las casas. Y los mosquitos, pues igual, en Alhama normalmente se llevan los tratamientos muy bien y no suele haber mosquitos y este año pues también parece ser que hay una invasión de mosquitos importante. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, no sé realmente a quién va dirigido esto, pero lo expongo. Personas de las que salen por su salud o por su hobby a andar por los diferentes caminos que rodean el pueblo,
pues han comentado que en más de una ocasión han visto pasar un coche y con la misma han tirado una colilla a la persona que iba dentro del coche. Es saber el protocolo que se puede seguir, si el ciudadano puede hacer algo, denunciar o realmente qué se puede hacer en esas situaciones. Muchísimas gracias. Muy bien, pasamos a dar respuesta por parte de cada uno de los concejales a las preguntas formuladas por los diversos grupos municipales. Voy a dar contestación en primer lugar a la pregunta que hacía el concejal de Ciudadanos, Bartolomé. Bueno, el tema del Ramadán, como sabéis, es el segundo año que se hace. No hay que esconderse, no hay que esconderse nada. Como bien has dicho, otra celebración religiosa. Hay una solicitud y esa solicitud se eleva para mayor transparencia a la Junta de Gobierno local, ya que esas actas son públicas, que entre por urgencia o no entre por urgencia es cuestión de plazos, depende de la fecha de la solicitud, pero no tiene más trascendencia. Como digo, es el segundo año que se cede esta instalación. Sí es cierto que hubo un día un pequeño incidente, porque bueno, muchos de los que van son niños a jugar al fútbol, porque se ceden las instalaciones con el objetivo precisamente de que durante esa hora, únicamente los fines de semana, no molesten o aminorar las molestias que puedan generar, porque ya sabemos que cambian su rutina de vida, ayunan durante el día, comen por la noche y después de la primera comida que hacen a las 9 salen, rezan y después de rezar a las 12 vuelven a salir y los vemos por las calles y quieras que no, pues en verano genera ruido porque todos dormimos ya con la ventana abierta y pues, en fin, por muy silenciosos que sean, siempre que hay movimiento de personas a esa hora de la noche pueden generar molestias para los trabajadores. Más teniendo en cuenta el carácter industrial de este municipio con los horarios de muchos de miles de alameños. En cuanto al tema de la gratuidad, no es cierto que todas las entidades se les cobre cuando hacen uso. Es decir, si tú, una persona a título individual, quiere ir a hacer deporte, si tiene una tasa municipal, un precio público, que se ha aprobado por el Pleno, pero cuando cualquier otro tipo de colectivo pide el uso de las instalaciones, principalmente estamos hablando del campo de fútbol, los dos clubes de fútbol que hay en la localidad, no se les cobran el uso de las instalaciones. Y esto es una cosa extraordinaria, un mes concentrado, creemos que es una buena opción. Y lanzo también una idea, una reflexión en voz alta para que la cojan y tengamos un año para debatir. Nos consta en el Ayuntamiento que esta asociación religiosa ya ha comprado un bajo, o está en aras en trámite de comprar un bajo mayor, en el que posiblemente planteen hacer el rezo el año que viene. No nos pidan las instalaciones, pero como digo, lanzo una reflexión. Creemos que el funcionamiento ha sido muy adecuado, ya que todo el mundo va ordenadamente en coche a esa instalación, no hay problemas de aparcamiento, el tema del ruido se ha minorado con el tema de los altavoces, la orientación, se le ha dado un sector muy pequeño del campo, únicamente se les dejaba encender dos focos, no los cuatro, también para aminorar todo tipo de molestias con los vecinos, porque el año pasado pues, los vecinos no hicieron apreciaciones, y esas apreciaciones se han incluido para el mejor funcionamiento de esta instalación. A los chavales y chavalas jóvenes no se les dejaba, antes se les dejaba todos los días la pista, y este año hemos llegado a un acuerdo y la misma comunidad ha organizado un trofeo, una especie de competición, y únicamente los niños iban a jugar los fines de semana, porque se entiende que no es lo mismo un viernes a las 12 de noche que está jugando al fútbol que un martes o un miércoles, porque al final pues siempre hay ruido y molesta más un día de semana. Es decir, únicamente se han utilizado las pistas deportivas con fines deportivos los fines de semana, incluso en horarios normales, no a alta hora. Y como decía, no quiero extenderme más, lanzo una reflexión. El año que viene puede ser que no tengamos este tipo de solicitud por parte de este colectivo, pero sí podamos tener un problema de que en un barrio lo que antes era un almacén, un gran almacén se convierta, como digo, integrado dentro de un barrio, no a la afuera, sino en un barrio, se convierta en una zona de rezo, una zona en la que durante una hora, hora y media, se concentra muchas personas, con muchos movimientos de coches, muchas personas hablando, a altas horas de la noche. Es decir, entonces tendremos que debatir y en este caso, cuando llegue el momento, lo llevaremos a las comisiones informativas. Si nosotros somos los que tenemos que solicitar a la comunidad islámica que se desplacen al Guadalentín para evitar precisamente esas molestias que pueda ocasionar. Lo dejo ahí. En cuanto al tema de la web municipal que comentaba Isabel, es cierto, a mí también me ha llegado alguna queja por WhatsApp esta misma tarde. En la nota de prensa de la suspensión
por motivos justificados del pleno hace 15 días, se anunciaba que era a las 6 de la tarde. En cambio, esta mañana, cuando se publicaba, hacíamos público en la web municipal las dos convocatorias, ya se indicaba que era a las 8 y el extraordinario al terminar el pleno ordinario. Pero sí es cierto que parece que todavía en la agenda incluso aparecía un error que tomamos nota para que no se vuelva a repetir. Y en cuanto a lo que comentaba el concejal del Partido Popular sobre la calle Murcia, es una orden de ejecución que tiene fecha de resolución muy cercana, que podrá usted comprobarlo en el próximo pleno cuando se le envíen los decretos. Es un edificio de 6 viviendas, quiero recordar, y 4 de ellas, por temas de herencia, no estaban inscritas. Entonces, ha sido muy difícil el proceso de notificación y no vamos a quitar las vallas. Lo que vamos a hacer es ejecutar esa orden de ejecución, precisamente porque los vecinos no se ponen de acuerdo a llevarla a cabo, que es el problema de la cornisa, que detectaron los técnicos, por eso está esa zona acotada. Resolverlo cuanto antes y, por supuesto, imputarle el coste a esos vecinos, una vez que ya sabemos quiénes son y se ha podido contactar con ellos. Muchas gracias. Buenas noches. Con respecto a lo que comentaba Diego, creo que has puesto el ejemplo de un coche que pudiera ser sospechoso o no, que incluso tirara una colilla. No sé si estabas hablando de que ese coche estuviera cercano a Sierra Espuña o incluso aquí a La Muela. Lo que se me ocurre decirte, que yo creo que lo que todos nos viene a la mente, automáticamente llamar al 112. Si somos capaces incluso de coger la matrícula, por lo que pudiera venir después de un posible incendio, más vale prevenir que curar. Y por lo tanto, la llamada más rápida de lo que todos conocemos, llamar al 112, el 112 recepciona cuál es la problemática o la cuestión que se le plantea y el 112 va a transferir la información a agentes forestales, a guardia civil, a policía local, a servicios sanitarios y demás. Lógicamente entiendo de que yo creo que la participación ciudadana para luego poder esclarecer determinadas situaciones que a nadie nos pueden gustar, como porque sobre todo hablando de fuego ahora en el tiempo en el que estamos, o un posible robo y demás, nunca está de más el poder hacer una llamada con carácter preventivo. Muchas veces pues vemos cosas y decimos, bueno, no serán imaginaciones, no pasa nada, y luego sí pasan cosas. Es decir, que animar, al hilo de tu pregunta también, a todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad a que no tengamos ningún tipo de duda en llamar al 112 y exponer cualquier cuestión preventiva que consideremos. Que luego no pasa nada, pues no hay ninguna cuestión. Gracias. Sí, pues para dar respuesta a concejal de Izquierda Unida, Isabel, respecto al médico del Berro, pues justo tenía aquí una instancia porque ya la llevaban el expediente de la solicitud del consultorio médico para Las Cañadas, que en el verano del 2015, nada más llegar nosotros, el 29 de julio de 2015, concejal de Pedanías y la concejal de Sanidad, pues lo primero que hicimos fue solicitar mejorar esos servicios sanitarios en todas las pedanías y sobre todo en el Berro porque aumentaba su población durante el verano. Pero nunca nos contestaron a estas solicitudes. Cada vez que lo hemos hecho siempre hemos tenido negativas porque el problema es que cuando llega el verano, como los médicos titulares de aquí del centro de salud son los que hacen ese servicio, al cogerse las vacaciones pues no hay suplentes para cubrir esas vacaciones con horas suficientes. Por lo tanto, la coordinación del centro de salud decide que el servicio se debe de prestar aquí en Alhama y no se pueden desplazar a las pedanías. Esa ha sido la respuesta que siempre nos han dado y que no van a cubrir las vacaciones, por lo tanto no se puede ampliar el servicio. Respecto al concierto que se realizó este fin de semana en Nueva Espuña, pues también me preguntaron que por qué se hacía en Nueva Espuña. También me gustaría aclarar, pues el verano pasado se realizó este primer concierto de verano, este festival de verano, organizado por chavales de aquí de Alhama, que les gusta este tipo de música y que ponen bastante empeño en su organización y se implican muchísimo. Se realizó en el Praico, entonces este año decidimos realizarlo en una nueva zona, en Nueva Espuña, para ir rotando y no ocasionar siempre las molestias en los mismos barrios. Por lo tanto, el próximo verano, si se vuelve a organizar, pues será en otra zona para que no siempre esté focalizado en el mismo sitio. El concierto comenzó a las 8:15 porque estaba yo allí presente. En realidad sí iba a durar un poquito más, pero sí hubo problemas
con el sonido y se tuvo que atrasar el comienzo, o sea, empezó a las 8:15 y debido a ese atraso no terminó a las 3:30 horas, que cuando debía haber terminado, y según el informe de policía, pues terminó a las 4:15 por ese atraso que sufrió. Es decir, no duró 11 horas en ningún momento, el concierto duró 8 horas. Y si era un recinto abierto, por lo tanto, si accedían menores, pues el control era difícil porque siempre los menores son los padres quienes, por supuesto, lo tienen que controlar a los niños menores. El recinto tenía un cartel con prohibido de consumo de bebidas alcohólicas a mayores de 18 años y se atendieron, como dice, algunos casos que se produjeron, pero no fueron numerosos, solo se tuvieron que atender a dos, cosa que pasa muy ocasionalmente todos los fines de semana en los jardines con el botellón que se suele hacer, o sea que no fue nada exagerado lo que pudo ocasionar este festival, y tuvimos todo tipo de preventivos, estaba Cruz Roja, estaba Protección Civil, contratamos seguridad privada, estaba policía. O sea, intentamos poner todos los medios pues, para que fuese seguro y que para estuviese totalmente controlado, pero hay que entender que hay que dar cabida a nuestros jóvenes y también tienen que tener un espacio donde poder realizar sus actividades. Y respecto al tema de cucarachas y de mosquitos, es así, como dice la concejal del Partido Popular, debido a que se han adelantado las altas temperaturas este año, pues siempre eso conlleva la proliferación de mosquitos y de cucarachas. Se están realizando todos los tratamientos, como todos los años, pero ¿qué pasa? Siempre cuando el tratamiento empieza en una zona, pues siempre las cucarachas que no son exterminadas, pues escapan a la siguiente zona, que a continuación se hará el tratamiento, pero claro, y suelen salir pues por nuestras casas. Y sabemos que es algo incómodo, pero el tratamiento se está realizando y esperamos que enseguida dejemos de verlas. Muchas gracias. Muchas gracias al ruego que me decía la concejal del Partido Popular, Antonia. La libertad de expresión, aparte de ser un derecho constitucional, es un derecho sagrado para este equipo de gobierno. No creo que haya habido un equipo de gobierno y quizás un alcalde más atacado con esa libertad de expresión que siempre será sagrada y siempre defenderá este alcalde. Simplemente que esa libertad de expresión se puede hacer con la verdad y con la razón o se puede hacer difamando. Es una cuestión de prioridades y de conceptos. Una vez comentado esto y antes de cerrar, y como siempre hemos hecho desde el inicio de la legislatura, si hay algún vecino que quiera formular algún tipo de pregunta, puede hacerla en este momento. ¿Sí? Buenas noches. Tengo una pregunta para la Consejería de Cultura y de Educación. Y que, ¿se me oye? Sí, ¿no? Ya estamos. Bueno, así se oye mejor. Una pregunta que no puedo ocultar, que me entristece tener que venir a hacerla. Es sobre el contrato de este ayuntamiento con la realización de los talleres de teatro en los diferentes colegios, institutos y mayores y las flotas. El contrato acaba el viernes y está con la empresa, bueno, la asociación al teatro, que acabamos de terminar los talleres y se supone que empezaríamos en septiembre, octubre. A día de hoy no sabemos si esto va a continuar. Desde primero de año hemos preguntado en la concejalía qué pasaba con el contrato, tenemos que preparar papeles porque habrá que concursar y no se nos ha dicho nada. Por WhatsApp, el último mes, hemos mandado varios y no se nos ha contestado. Y yo esta mañana he estado en la oficina de Cultura y Diego Valero me ha dicho que no sabía nada, que creía que los técnicos estaban preparando el contrato. Faltan 3 días para acabar. Las flotas son 12 meses. Yo soy monitor de teatro en las flotas. ¿Qué les digo? ¿Vamos a seguir? ¿No vamos a seguir? No lo sé. No sé qué decirles. De momento he dicho que el contrato acaba el viernes y que no podemos seguir los talleres. Bueno, yo de las horas de julio ya las he echado, pero en fin, eso no tiene menor importancia. Quiero saber, no entiendo el motivo, sinceramente no lo entiendo porque habéis mostrado continuamente, teóricamente, vuestro apoyo al Teatro en Alhama. Entonces, me gustaría que me dijeseis por qué, cuál es el motivo, no una excusa, sino el motivo por el que están trabajando los técnicos hoy a 3 días de acabar el contrato y no hace 2 meses. Y segunda pregunta, ¿por qué no se nos ha contestado exactamente lo que está pagado con este contrato? Es como un misterio, porque hace 2 años se nos trató de maravilla, de maravilla. Los técnicos, la concejalía, todos aportando lo que podíamos para sacar el contrato adelante y creo que los resultados en 2 años todo el pueblo los ha visto y todo el mundo está contento. Entonces no entiendo este cambio. Me gustaría que me contasen el motivo, por favor. Yo no me gustaría irme sin saber el motivo por qué ha sucedido esto. Gracias.
Muchas gracias, Ramón. ¿Hay alguna pregunta más por algún otro vecino? Responde la concejal de Cultura. Bueno, buenas noches a Ramón y a todos los aquí presentes. Aprovecho para contestar esta pregunta, que la verdad me resulta muy rara que la traigan hoy al Pleno, porque precisamente esta tarde pues, he estado en contacto con el presidente de vuestra asociación de Al Teatro, con Diego, que me ha hecho la misma pregunta que tú y yo creo que le he dado respuesta y que estaba claro esta tarde que el contrato se está redactando, además por parte de Diego Valero, con lo cual me extraña aún más que digas que Diego no tiene conocimiento de ese contrato, ya que lo está redactando él en conjunto con el técnico de educación, porque, como sabes muy bien, pues las dos concejalías son las que sacan este contrato adelante. El motivo de que se haya retrasado ha sido porque se está trabajando para elaborar unas nuevas cláusulas dentro del contrato que creemos que van a mejorar el funcionamiento de los talleres de teatro. Y bueno, la verdad es que estamos dentro del plazo porque en el verano normalmente pues el único taller que se hace un poco más largo es el de las flotas, que como dices, eres tú el monitor y en el resto de colegios y de institutos y de los talleres que tenemos incluso de cine, pues no son lectivos los meses de verano. Por lo tanto, entramos dentro del plazo con este nuevo contrato. Creo que en ningún momento se ha dado mal trato. Desde el principio hemos estado en continua comunicación con vosotros. Incluso hemos tenido reuniones en las que hemos llamado a varios técnicos para intentar pues buscar soluciones, para intentar que la escuela de teatro crezca, poder ofrecerle a nuestros alumnos una mayor atención y unas mayores garantías de que van a poder hacer teatro. Este año incluso hemos aumentado el número de talleres, uno en el juvenil y uno en el infantil, por lo tanto nuestro apoyo sigue estando presente y nuestra intención, como bien sabéis, Ramón, es que este próximo curso, el comedor que se está haciendo en el Colegio Público Sierra Espuña, que sea el espacio destinado en su totalidad a las clases lectivas de las que hacéis en los talleres de teatro. Por lo tanto, pues espero haber resuelto tu duda. En muy breve tiempo recibiréis las noticias de este nuevo contrato, de esta nueva licitación que vamos a sacar. Y bueno, pues esperamos que os presentéis, como ya habéis hecho en las anteriores convocatorias, y bueno, esperamos que también se presenten pues, otras asociaciones que ya nos han manifestado que están interesadas en este tipo de contrato que vamos a sacar. Y por supuesto, pues nos gustaría que fuerais vosotros los que siguierais con esta continuidad que ya habéis empezado con los alumnos de la Escuela de Teatro. Hablo también en nombre de mi compañera Mariola, porque como digo, pues el contrato se saca de manera conjunta y en ningún momento se está boicoteando el tema del teatro ni se ha dejado de prestar atención, sino todo lo contrario. Lo que hemos pretendido ha sido mejorar esas condiciones del contrato y ha sido posiblemente uno de los motivos por el que aún no está esa fase. Muchas gracias. Disculpa, quiero también decirle a Ramón, porque a lo mejor en otras ocasiones pues este contrato a ellos se le ha adelantado, no sé el por qué, pero quiero poner el ejemplo de que pasa con todos los demás que se han terminado lo justo cuando termina el curso escolar, conectando a pedanías, un ratito más, muchísimos contratos que tenemos durante todo el curso escolar y una vez que finaliza el curso escolar acaba ese contrato y era durante el verano cuando se vuelve a sacar y en septiembre pues volvemos a trabajar. Por lo tanto, estamos haciendo el procedimiento habitual y normal. Y me preguntó un miembro de vuestra asociación respecto a este contrato y yo sí que le contesté, además que tengo aquí ese WhatsApp que has mencionado y yo le dije que por supuesto lo íbamos a volver a sacar. Nada más, muchas gracias. No es réplica, Ramón, pero de todas formas no sé si querías comentar alguna cosa más. Yo estoy hablando solamente del contrato. ¿Por qué esto que están haciendo no se hizo hace 2 meses, por ejemplo? Es que es el problema. No entiendo por qué. Porque la flota se ha quedado fuera. Ahora mismo, julio y agosto, no hay taller con ellos. Es lo que pregunto, ¿qué pasa con la flota? Pero es que no habéis contestado por qué no se ha hecho hace 2 meses. Y sí, ahora. Si yo veo muy bien que sea para mejorar el contrato, parece fantástico. Pero ¿por qué no se ha hecho para que cuando acabe este mes empezase otra vez el nuevo contrato? En las mismas condiciones. ¿Él por qué? ¿Habrá algún motivo? Es que no entiendo el motivo.
Ramón, el motivo es el mismo de siempre. Es al final por falta de tiempo y por falta de recursos. No es la excusa, mira. Bueno, vale, Ramón, yo te doy la explicación de que está el contrato, ha coincidido en este tiempo el contrato de modificación del sonido y la audición de los espacios públicos, y eso se lleva un tiempo que ese mismo técnico que has aludido tú es en el que se está trabajando también conjuntamente. En fin, Ramón, tú lo consideras una excusa. La voluntad nuestra, lógicamente, es de que salieran todos los contratos 3 meses antes de que pudiera corresponder. De todas formas, yo creo que se ha dado una explicación y se seguirán dando las explicaciones en cuanto al apoyo manifiesto al teatro en ese sentido. Creo que el problema no va a haber ningún tipo de problema para seguir haciendo teatro en las flotas en el mes de julio y el mes de agosto, y cualquier aspecto de este tipo, mañana o pasado, sin ningún tipo de problema, lo puedes ver con el concejal de Servicios Sociales, lo vemos con Inmaculada, que es la responsable del centro de la flota, en el que el apoyo ha sido total y hemos seguido colaborando desde el principio en ese sentido. Ramón, si no hay ningún tipo de pregunta más, damos por cerrada esta sesión del Pleno Ordinario. Vamos a dar 5 minutos de receso para hacer un cambio en lo que es la grabación del Pleno, y en 5 minutos comenzamos el Pleno Extraordinario de Debate de Estado del Municipio.